Hey gente, hello, muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, pasando un bonito martes, gentecilla mía. A ver por aquí qué tenemos hoy, a ver qué tenemos hoy. Maquino, muy buenas tardes. Sonia, muy buenas tardes. Hombre, aquí tus huevos ahí frescos, ¿qué tal? Muy buenas tardes también. Martincillo, ¿qué pasó, tío? ¿Dónde estaba? Martín también por aquí, muy buenas tardes. Rodani también, hello, Nachito fresco, Epic Game, ¿qué tal? Muy buenas también. Gente, muy buenas tardes a todos. Skyriencita y Pablo también están por aquí. Hello, muy buenas tardes. Gente, estamos con la segunda parte de Cuphead. El segundo tramo, que obviamente va a ser más complicado que el primero. No me he atascado mucho en este tiempo jugando al Cuphead. La última vez que lo jugamos lo hice bastante rápido. No me quedé mucho tiempo atascándome en las fases. Y eso es que hace tiempo que no juego, porque la última vez que me lo pasé fue con Jason y con mi sobrino cuando salió el juego. Y eso hace ya unos cuantos añitos. Entonces, jugando con dos jugadores, sabéis que cuando un jugador muere, el otro le puede revivir. Entonces no tenéis que por qué reiniciar la fase de cero. Aquí no, aquí estamos solos, entonces si morimos, hay que pasar a hacer la fase desde cero, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O sea, es más complicado que jugar con dos jugadores. Pero, hombre, ahí está el reto, ¿no? También es cierto que los enemigos son más débiles, pero es lo que tiene. A ver, leo por aquí. Dice que pasó. Por las guerras y pájaros de Twitch. ¿Qué pasa, Sonia? ¡Uy, hay salsito! ¡Hay salseo! ¡Salseo! Cuéntame, cuéntame, cuéntame la salsita. ¿Qué ha pasado? Dice que hay muchas guarras y pajeros en Twitch. Hombre, pero eso es lo más normal. Sonia. Eso es lo más normal. Eso es. Eso es lo de ser día a día en Twitch. O sea, te vas a un hot tub de eso, de Twitch. De la chica metida en la bañera haciendo directo. Y ahí te jartas de ver comentarios que son, vamos, alucinar. Habíamos aquí la zona de juego. Me voy a colocar aquí, voy a coger el mando, que yo otro juego con mando de Xbox. Ahí estamos. Vale, pongo esto aquí. Voy a vender el juego. Full Cuphead, tío. A ver si no me atasco porque. Este segundo tramo me acuerdo que era más complicado, ¿eh? De hecho, aquí había que ir a por el tío este de los dados también. Ojo. El de los dados es un cabroncete porque usa una cosa que se vio ya en un juego de Mega Drive llamado Gunstar Heroes. A ver si me acuerdo. Que era al azar, tío. La música es la caña, tío. Dice, es para un trabajo de la uni. Que se vaya a la otra plataforma. Donaré cuenta, muchachas, no tienes en ascua. Cuenta la zarza, Sonia. Mira, 70%, tío. Yo, tanto le hicimos a este juego en un streaming de 3 horas, tío. O yo soy muy bueno, o el juego es muy corto. Coger a Mugman, tío, para probarlo. O coja a Mugman, ¿vale? La otra vez lo hicimos con Cuphead, ahora con Mugman. Pero Vicentico, Vicentico, ¿qué pasó? Hello. Presonia, ¿qué pasó? Está ahí de media zorrete. ¡Zorrete fresco! Está Nacho y Daniel. Dice, una tía con 14.000 viéndola en bikini moviendo las tetas. Sí, eso es en Twitch. En Twitch hay cosas así. Ya, os comenté la trampa que había, ¿no? Que si hacías un hot tub de eso, si hacías streaming en bikini, al lado de una playa o al lado de una bañera o lo que sea, no pasa nada. O sea, lo puedes hacer perfectamente y puedes hacer tus cosas ahí súper extrañas, ¿no? Para que la gente esté ahí dándote views y dinero y de todo. Esta fase no está hecha. Jugarretas marítimas. A ver cuál era esta. Hey, bro. De la Sonia, que se vaya a un OnlyFans. Hostia, este personaje me encanta, está un viaje bien hecho, ¿eh? La tía esta. ¿Cómo se disparaba aquí, loco? Ah, con este, vale. Ah, que el picho este de aquí abajo te está. Ah, coño, vale, espérate, espérate, reinicia. Es que el de abajo te empuja hacia arriba, ¿eh? Le afecta. No, nada más que le afecta la cara. Hostia, vale. Tortuga, por favor. Yo, qué bullet hell esto, ¿no? Este, cuidado, este. No puedo moverme, ¿ve? Es que me bloquea. Digo, que apesta, ¿no? El tonto este, ¿no? Ay, cuidado con esto que creo que. Ahí está. Vámonos. En la frente, chaval. Venga, 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 venga. Tira un disparo, de hecho. ¡Ay, las anguilas!
Pero es que tú dices, Sonia, o sea, si vas a ver cosas... Adiós. Te estoy jugando piedra. Si vas a ver contenido de ese tipo, coño, vete a un OnlyFans, vete a Pornhub, o sea, ¿para qué te vas a Twitch? No, pues me digo, ve. Que es la peor plataforma para eso, ¿no? Me da el 50%, nada mal. A ver. And begin. A ver, es que esto... Ya sabéis que este juego es mucho de acierto y error, ¿eh? Hasta que aprendas cómo va la cosa. Este bicho nada más que dispara la mierda esta, pero ahora lo lanza. Claro. Pero no aquí. Qué asco. Esto es súper difícil esquivarlo, ¿eh? Es súper complicado, tío. Porque el tonto ese que está abajo no para de escupirte. Ah, pero yo podía cambiar el modo de fuego, ¿no? ¿Verdad, tío? Las bombas, coño, no me acordaba. Ahora. Espérate que llega allí señor Tortuga. Vale, ya ha faseado, ¿eh? Ahora está la segunda fase. Lo de la mirada de la medusa, eso es imparable, ¿no? Eso tiene que dar por cojones. Pero vamos a romper rápido, si le mueves rápido el ratón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena, niño! ¿Vale? Ahora. Vale, rompo la cabeza ahí. Ya está nada más que la cara sola. ¡Oh, Dios, tía! ¡Ay! Va a caer ya, ¿eh? Venga, knockout. Ahí va. ¡Knockout! Muertísima, chaval. A ver, os leo, ¿eh? Dice, ¿para qué te vas a Twitch? Pues con más de 20k de suscriptores que me hago una idea de para qué van a venir a Twitch. Que pongo una sombrilla o algo, dice. Yo no tengo tantas tetas, dice, que estoy conmigo, no me van a equivocar. Bueno, lo de las tetas de las tías en Twitch, ya sabéis que lo cambiaron, ¿no? O sea, antiguamente no había ninguna restricción. Pero creo que era con el pecho de las mujeres. Tú no puedes poner, por ejemplo, un escote demasiado pronunciado. O que tenga underboob, ¿sabes? Que se te ve la parte de abajo de la teta. Eso tampoco te dejan hacerlo, ¿eh? ¡Calamaría! Otra menos. A ver, hostia, podemos ir al cerdo, tío, a comprarle cosas, ¿no? Aunque ya no sé qué comprarle. Creo que tengo las mejores armas ya, pero voy a mirar si tiene algo interesante. ¡Ah, mira! Aquí. Aquí te dan una nueva habilidad, ¿eh? Una ultimate nueva. ¡Now go! Toma. Ti-ti-ti-ri. ¿De quién es? Tan guay, toma. La easy peasy esto, ¿eh? Entonces, ven aquí. Ahí va. Ya estaría, ¿no? No. Ah, hostia, el de la izquierda ha llegado muy rápido, ¿eh? No lo he visto, no he visto el de la izquierda. A mí el que me da un poquito de mal rollo es el que viene dando vueltas porque ese se va fuera de rango y no le puedes meter, ¿eh? Hasta que se acerca mucho. Nada, esto es facilito en verdad. Pasa que tienes que estar muy atento a que no te venga ninguno. A mí no me hacen nada, ¿no? No. Vale. Mira, estos dos que vienen dando vueltas, tío. Estos son un coñazo. Fuera. Ven aquí. Ahí va. Cuidado, que ya vienen los dos hechos. Buena. Y yo, ya está. Y ya sería. A ver, os leo, ¿eh? Dice, no, Vicente, yo este verano enseño tipito. Dice, la piscinita. Mira, si haces eso, Skylin, y haces un directo desde la piscina, vas a tener 700.000 millones de suscriptores. Que 699.000 millones van a ser pajeros, ¿no? Pero igualmente te pueden dar dinero, ¿sabes?
porque son las cosas de Twitch, es la trampa que tiene Twitch, ¿no? Dice Pablo, pero ¿qué más te da lo que hagan aquí también? A mí eso me interesa, pero simplemente no lo veo, ya está. Pues que vienen pajeros aquí también. Lo de los pajeros, pero eso es por Twitch, ¿eh? Que también lo permite muchas cosas de ese tipo, ¿eh? A ver, también es cierto que tampoco podemos cerrar todo. Hay chicas que hacen body painting y chicos que hacen body painting. Y si tú, por ejemplo, metes una cosa muy dura, no puedes hacer streaming de body paint, ¿sabes? Que es lo de pintarte el cuerpo y te envías de guapo. Yo he visto eso muchas veces en el salón manga de este, bueno, de aquí de Jerez. Cuando yo estaba allí, había chicas que estaban allí desnudas, ¿vale? Tenían nada más que estaban en braga y estaban pintando y estaban allí en su sección, ¿sabes? Y me daba igual antes de abrir el salón, tío, y estaban ahí. Dice Pablo, Dani, mueve las tetas. ¿Quién es? ¿Las chicas que hacen directo o qué? Dice, menos mal que habéis venido. Esos fantasmas me las hicieron pasar canutas. Aquí está la última superarte mágica que he podido encontraros. Por más siendo hora de que me vaya, buena suerte. Pues ya está. Que las muevas tú. Hombre, yo es que... A ver, yo tengo pechete, pero no mucho. Aquí tengo sudadera. Yo estoy... De las reglas de Twitch, estoy friendly, ¿eh? Estoy friendly. Tengo otros skins que son friendly también, pero... Entre comillas, ¿sabes? A ver. Welcome, cerdito. Vamos a ver. Globero, esto es... Ah, esta arma es una mierda. Esto, otro pedazo de mierda. Esta me la puedo comprar, pero bueno. Uf, ya no hay más nada, ¿no? Buah. Afiladora, ataque de parada. Tu primer movimiento de parada sirve también como ataque cortante. Coño. A comprar el globero. Y café. Corazón doble, puntos de salud extra. Añade 2 puntos de salud extra, pero debilita tu potencia de ataque. Esto es para tanque, en verdad. Goodbye. A ver. Ese es el cliente promedio de Twitch, ¿eh? En ese tipo de streaming. Es un cerdito. Que yo no sé por qué viene la gente aquí a ver ese contenido, tío. Hay sitios mejores para eso, ¿no? Chicos, vamos a hablar con sinceridad. Están las personas de nivel. De nivel A. Y luego está... bueno, la gente del montón. Ahora mismo estáis así, como que... entre el montón. Y eso significa que no podéis ver el mundo de la misma forma especial que yo. Qué chulo eres tú, ¿no? ¿Qué? Y yo, ¿esto por qué está cerrado, tío? Esto hay que abrirlo. ¿Cómo se abre eso? ¿A este qué le pasa? ¿Que está aquí aburrido? ¡Ah, maldito Wolfgang! Aunque basten 2 notas para expresar su música, él usa siempre 10. No comprende lo que quiero decir con eso de que menos es más. Sé que estáis de acuerdo conmigo. A ver si convencéis a ese reloj con orejas de hojalata. A mí ya no me hace caso. ¿Aquí arriba o qué? Fiesta en el desguace. Ojo, esta me huele a mí que va a ser complicada. ¿Esta era la que tú tienes que ir volando? Esta era dificililla, ¿eh? Ojo, tío, a ver cómo hago esto solo. ¡Eje! Yo robot, ¿sabes? Ya. No, pues me he quedado atrapado ahí. Es que lo mueve, ¿no? Bueno, no mueve, pues entonces cómo ha dado, tío. Tío, espérate. Hay que romper las naves esas, chicas, ¿eh? Hay que romper las... Porque es que se llena el mapa de bichos, vamos. No le faltan los disparos a la cara, ¿no? No. Vale, aquí ahora. Cuidado, que vienen las naves, tío. ¡No! Ahora. ¿Eso qué es? ¡No, un imán! ¡Ah! ¿Cuál es el punto de vida ahora? ¡Ah, la antena, tío! Vale, espérate. Ya se ha cabreado, ¿eh? Cuidado. Yo quedé cosa en pantalla, loco. Loco, eso te tiene que dar sí o sí, vamos. A ver, esto en la boca. Toma. Y yo deja de spamear bichos, tío. ¡Qué pesado con los... con las naves, tío! ¡Otra vez! ¡Qué pesado con las naves, tío! No, hay que romperle eso, ¿eh? Dios, que no le hemos hecho nada, tío. Yo me acuerdo que este enemigo a mí... Y ayer eso nos costó un huevo, este bicho. Este bicho era bastante jodido. Ah, se le puede romper la puerta. Eso hay que rompérselo ya, ¿eh? Me da igual que me pegue. Esto hay que reventarlo ya. O sea, es que esto es horroroso. Se lo tiene puesto.
Ahí está, fuera. Ahora la antena. ¿Por qué no le das, coño? ¿Pero por qué no le das? Hostia, tío, qué coraje me da los putos glitches, tío. Coño. Este da la boca. Qué pesa la bomba, tío. Qué pesa la bomba, tío, teledirigida, loco. Qué pesa la bomba, ¿eh? La antena esta es otra mierda, ¿eh? O sea, la quitas o no para de estar usándola todo el rato, tío. Rómpelo. Ahora aquí abajo. Rompe la antena, la antena, la antena, la antena. Ya está fuera, sin antenita. Bueno, no sé yo si eso es peor, ¿eh? No sé yo si eso es peor, loco. Esta te la vas a llevar en el pecho. Le partí el pechete, ¿eh? Vale, está completamente roto el corazón. Vale, destruido el corazón también. Abandonado la nave. ¿Dónde está el bicho? El bicho este. Lo cazo aquí, ¿vale? No le puedo pegar, ¿no? Sí. A ver. Sí, le puedo dar, sí le puedo dar. Claro, pero es que cualquiera le da a este ahora. Cualquiera le da a este. Es que no para de moverse, tío. Qué complicado, tú. Cuidado con esto. Ahora. Es más difícil la primera parte que la parte que viene después, ¿eh? Esta parte para mí es la más difícil. Es que se llena la pantalla de cosas, tío. Qué va. Segundo, los leo por aquí. Yo ha puesto aquí Dani un tochasco. Que no, yo digo que eso de la vista no hay que poner asunto. De, no, tío, algo en acción azul, otro con los niños pajeros, como dice Sonia. Ah, che, hay que hablar de lo de los pajeros, ¿no? Dispara la antena, Dani, tienes que leerlo muchas veces a los días viejos. Dani, ¿por qué? Me sale también, he recomendado siempre esa chica. ¿A quién, Nacho? Estoy leyendo, ¿eh? Bueno, a ver si está leyendo sin más, al menos ahora mismo. Dice cero, vale. Pero los que estuvieron en el stream, decidí cortar de repente. Vale, a ver, dice mover, teta y chat lleno de pajeros diciéndole guarradas. Bueno, pero eso, os digo una cosa, en YouTube también pasa mucho, ¿eh? En YouTube hay muchos vídeos que están muy subidos de tono, ¿eh? Pero muy subidos de tono, o sea, hay videoclips incluso que están súper subidos de tono y están metidos en YouTube, ¿eh? Y hay desnudos en YouTube. O sea, yo creo que no, pero había. Claro, pero tienes que, ¿cómo se dice esto? No puedes poner, por ejemplo, un desnudo por la cara, gratuito. Tienes que decir que, por ejemplo, no, es que esto es un body painting, o tienes que decir algo en, algo que no sea únicamente sexual, y te dejan ponerlo, ¿eh? Yo he visto gente diciendo, ¿cómo depilarse el pubis, no? Y se ve todo, y tú dices, bueno, pero, ¿y esto en YouTube? Sí, y tú dices, bueno, hay tutoriales para todo en YouTube. Cuando digo para todo, ¿eh? A mantenita, campeón. Yo lo de la bomba esa que explota es brutal el rango que tiene. Esa la lleva enterita. Por aquí ahora. Joder, tres bombas ya, tío. Cuatro bombas, tío. Ah, cuando se chocan entre ellas explotan también, ¿eh? Claro. Eso es que es guau, está súper OP, tío. Buf. Este es dificilísimo, ¿eh? Este enemigo es complicadillo. Yo me acuerdo, digo, si es el robot, este me acuerdo que me costó a mí una barbaridad. Este para mí es de los más difíciles del juego. Este con el monstruo final y los otros que vimos, este para mí es horroroso, este enemigo. Está muy pasado, tío, es que tiene muchos ataques. Ay, coño, es que es más duro que la madre que lo parió, tío.
Ahora. Ya tiene roto el pecho. ¿Qué me ha dado, tío? Está muerto. Qué asco la bomba, tío. Dios, como qué rango más alto tiene de explosión. ¡Buf! Se rompeló. Quita esto. Toma. Ya se la ha llevado bien, bien rica en la boquita, ¿eh? Ahora tiene que sacar ya el corazón, ¿no? Está roto. Sacate este. Muerto. Dios, es que es súper difícil, tío. Es que o rompes las bombas al principio o te revientan, ¿eh? O sea, aquí tienes que estar concentrado más que nada en las bombas antes que en él. Vale, ya creo que le he dado, tío. Uf. Yo. ¿Ah? ¡Tu casa, coño! ¡Oh! Yo estaba súper concentrado, tío. Digo, yo es que o lo mato ya o no me lo cargo, ¿no? Tengo otra vez que repetir, tío. ¡Buah! Es complicado. Este tío es complicadillo, ¿eh? Este tío me acuerdo que me costó bastante hacérmelo, tú. A ver, le voy por aquí el champ poquito. De películas normales. Me sale. Bueno, a mí me sale cosas porros en páginas de película, dice. Eso pasa también mucho, Sonia, cuando te vas a descargar algo de un tutorial que te pone el tío, lo que sea, que te ponen enlaces estos de mierda que van de una página a otra. Ahí te harto de vete tras culos y ve todo, ¿sabes? Digo, por favor, quiero ver nada más que descargarme lo que me ha dicho este hombre. Dice, pero todavía sigue con lo de la. Sí, zorro, aún hay aquí todavía hay temática. Dice, ya la vi ya, y por eso no la banean, qué fuerte. No, lo de Twitch con los baneos es raro, ¿eh? Ya viste por qué banearon al Chocas, ¿no? Por haber sacado la intro de. Era la intro de Torrente 2, Operación en Marbella. No sé si os acordaréis de la intro, que bueno, la podéis ver en YouTube. Bueno, yo no la puedo poner por aquí porque me banearían, ¿vale? Eso te vas a YouTube, pones Torrente 2, Operación Marbella, intro, y aparecen las chicas bailando con poca luz, ¿vale? Pero se ve todo, se ve todo. Era obvio que le iban a meter un ban porque Twitch es que es muy. Es que es demasiado Ned Flanders, tío. Es que a la mínima te va para afuera, ¿sabes? Tienes que tener mucho cuidado, tío. Pero sí es cierto. Sí es cierto que es lo que dijeron
la gente, ¿no? Y la chica que enseñó todo, y cuando digo todo, es todo, le cayó 3 días de baneo, tío. 3 días de baneo y enseñó, pero lo más explícito, o sea, yo lo que yo vi aquel día es lo que se ve en Pornhub. ¿Esto qué es? Dice, vaya, así que Ludwig os ha estado llenando las tazas con sus tonterías de menos es más, ¿eh? Seguid hablando con ese idiota y todo acabará sonando, es fatal. No digáis que no os lo advertí. Bueno, pues nada, vamos al teatro. Obra intensita, intensita. Tenemos un nuevo follow, Epic Gamer, ¿qué tal? Muy buenas, hello, gracias por el follow. Here we go. Esto es rosa, ahí va. Pues me cae encima, ¿sabes? O sea... Espérate. O sea, me ha encantado que el mapa es enorme y ha caído justamente en el tire donde yo estaba puesto. Ah, que lo hace queriendo, la hija de puta. Vale, a ver. ¿A quién es? ¿Quillo? ¿Clotilde, no? ¿O qué? Toma. ¿Fuera? Quieto. Intenta derribar las vigas de arriba. Las vigas de arriba no se pueden. Es a ella. Se va, ¿eh? Ah, mira, segundo acto. ¿Qué paso? Ta-t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 a. Oh, oh. Vale. No puedo hacer nada, tío. Ah, hija de puta. Creí que iba a saltar hacia mí y se ha quedado quieto en el aire, ¿eh? Que dispara a las vigas se les puede disparar. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Es que no impacta en nada, ¿eh? No impacta, eso será más adelante, a lo mejor. Vamos a esperar aquí. De hecho, ni siquiera el chaser le busca, ¿eh? Joder, tío, el puto corazoncito, loco. Quieto. Ya va a cambiar, ¿eh? Ahí va, se va. Siguiente acto. Vale, fuera, muerta. Tercer acto. Lightning. Ah, hostia. Joder, tío. ¿Cuántos son, tío? Vale, este es el final, parece. Acto final. Con el chaser easy peasy esta parte, ¿eh? GG. Nada, fácil. Y tenía que saltar en Los Ángeles y quedarte ahí hasta lo máximo posible. Luego se cae la lámpara. Los Ángeles. ¿Qué ángeles, tío? O sea, yo aquí he visto un bebé llorando a la otra. Vamos, yo me la he cargado con esto, ¿eh? La he reventado, tío. Esta es facilita, esta no está complicada. Estos dos intentos y no es igual que el robot era asqueroso, tío.
Ahora. Ahora está todo abierto. Tere Teatrera. Otro menos. Esto está ahora abierto. Esto sigue cerrado, tío. Ah, por aquí, a ver qué hay. ¿Me lo he pasado entero ya esta fase? Ah, hostia, el tren, tío. Esta fase está súper guapa. Y la música es la hostia. Y creo que es una de las fases más complicadas también, pero mola mucho. Es una gun and run, creo que era. Con un boss al final. Estoy mirando a ver si me he dejado algo atrás, ¿eh? Estoy mirando a ver si nos hemos dejado aquí algo atrás. Están todas las banderas ahí ya, de todo conquistado, parece. Aquí tampoco hay nada. ¿Esto por qué está cerrado, tío? Mira, esa casa está cerrada, ¿por qué? Esa casa hay que intentar llegar a ella, ¿eh? Esa no sé yo cómo se llega. Ah, por aquí, por la plaza esta. ¿Esto qué es, tío? Cuerpo de roedores. Esta es una fase secreta, esta es oculta. Hostia, el... el ratoncito, loco. Tomatito. Ah, coño, que cuando cae, echa una fuego por debajo, tío. Joder. Le he dado al rosa, ¿eh? A ver. Cuidado cuando dispare y cuando caiga solo, echa como una cosa de fuego en el suelo, ¿eh? Ahí viene. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Musicote, ¿eh? Ahí va. Tírame otro. Shhh. Claro, es que si le pegas al otro, saltas hacia arriba y te comes el otro golpe, tío. Te comiste esto. Quieto, quieto, quieto. Joder, hemos saltado dos veces esto aquí ya. Arturo, ¿qué pasa? Muy buenas. Y TH, hello también. Que me ha matado, no ha visto que me ha matado. No sé que me ha matado, ¿eh? Sí, la de la escopeta es verdad que debería de cambiarla, ¿eh? De hecho, creo que es la que más daño hace. Y para este bicho le vendría de puta madre reventarlo delante de él, ¿eh? No está tanto alcance como esto, pero sí es verdad que si te pones aquí lo revientas, tío. Cuidado con esto porque... ve, es que te puedes meter golpe. No, tampoco te conviene mucho pegarle a eso, porque saltas hacia arriba y te puedes comer el otro. Esto sí. Tope, ¿eh? Ah, pero esto no me da ulti ni coño. Eso no me da ulti. Vale, ya. Vale, me dice una cosa. Voy a cambiar a la escopeta, que es verdad. Que es buena idea cogerla. La escopetilla. Este bicho tampoco es tan complicado, parece, ¿eh? Me quito el chaser, pongo esto, tío. El carga estará bien, tío. Mantén pulsado para mayor daño. Sin disparo rápido, así que apunta bien. No la he probado nunca, tío. Voy a probarla, ¿vale? A ver de qué va el charger este. Sí, claro que sí, Nacho. Cargas así el disparo y bam, ¿no? Bam. Salta. Salta. Lo está pillando, ¿eh? Este juego a veces lo que le falla a veces es que hay tanto caos en pantalla que no se ve qué está pasando, tío. No se ve qué está ocurriendo, tío. ¿Te la vas a llevar, nene? Toma. ¡Un gato! Que me está matando, es que no sé qué es lo que me mata. Creo que son las chapas que están a los lados. Creo que hacen daño, incluso aunque no hayan salido, ¿eh? Me parece que te hacen daño, ¿eh? Dice Sonia, ¿a qué juegas esta noche? Juego al Son of Horror, Sonia. Al Son of Horror. A ver si me hago el cuarto capítulo. Que nos han matado ya la Mika. Nos queda todavía el tío ese. El Daniel y otro más todavía. Para pasar a la fase. ¿Te parece que está basado...? Ah, por cierto, Haydan, gracias por el follow. Creo que está basado este personaje en Tony Jerry, ¿no, tío? Se parece mucho, ¿no? Toma. Toma.
Ahí sí la daba. Buenísima. Te llevas esta. Ahí va. Dios, qué de daño. Está reventando, ¿eh? O sea, hostia, se lo comió el gato y todo. A tu casa. Fantasma de los qué guapo, tío. Fantasma de los ratones. Calcarao, ratones, fantasmas o puñetera madre. Ahí me tiene que ir para otro lado. ¿Chao, sí? ¡Knockout! Mira quién estaba ahí, Sonia. Era él. Era un robot. Un robot gatuno. A la Don Jerry, ¿eh? Está muy chulo este bicho, tío. O sea, los diseños de las fases están geniales, ¿eh? El arte que usa este juego es brutal, tío. Me encanta. O sea, es muy, muy bestia de lo que hicieron con este juego, tío. Gracias, Arturo, tío. Este juego, a ver, es la tercera vez que lo estoy haciendo, ¿vale? Me lo hice dos veces, pero las únicas dos veces que me lo hice fue con mi sobrino y con Jason, ¿vale? Jugando en cooperativo, que es más fácil. Son los más complicados, ¿eh? Porque te mata y tienes que repetir. Pero sí noto que son más débiles los enemigos jugando a un jugador. Tienen menos HP. No son tan duros, ¿eh? Duran menos, tío. Con dos jugadores duraron un huevo, tío. Eran súper fuertes los cabrones. Esta fase me encanta. Esta fase es Jesucristo. Es aquí, ¿no? Aquí. Furia en las vías. Está mola. ¿Estás en Play 4? No, estoy jugando en PC con una... con un mando de Wii U. Compresionado para que sea como una de Xbox. Uf. Esta es complicada también, ¿eh? Vamos a ver. ¡Muerte, loco! Tía, lo que pasa es que tiene... Vamos a ver, hay un bicho arriba que te tira unos ladrillos rosas, ¿vale? Y si el ladrillo rosa impacta en alguna parte de la vagoneta, la empuja hacia adelante o hacia atrás, ¿eh? Es matable ese bicho. Sí, pero tarde. Ya me lo he movido, ¿eh? Ahora. No te da tiempo. Le da antes de que llegue. Ah, pero puedo darle al ladrillo, ¿no? Uf, está complicado, ¿eh? Con el chaser, ¿sabe qué pasa? Que podemos intentar dispararle a la calabaza antes de que llegase. Ahí viene tú. A ver, tu casa. Esta arma no llega. ¡No! De vuelta. Madre que lo parió, tío. Estoy a punto de cargarlo. Como lo cargo, te reviento los ojos. Fíjate este. Hasta luego. A su cara siempre, claro.
las manos te aplastan, ¿eh? Hay que ir siempre a su cara. Os llego. Ay, ahora sí he llegado. Pero me ha dado la puta cara, tío. Vale, aquí. ¿Muerto? Coño. Ay, iba a lanzar la ulti ahí. Vale, casi. Vale, aquí hay que intentar disparar al tío este. Pasa que no llego con esta arma. Pero cargo la ulti al nivel 5 y lo mato, ¿eh? De fuera. Lo bueno de la escopeta es que los ojos no pueden llegar a mí, ¿eh? Porque es que tengo mucho ángulo de disparo, tío. Vale, este casi ha cargado entero. Vale, el tonto este que me da los ladrillos me da ulti, ¿eh? Ya tengo. Esta es la B, ¿eh? Está reventado ya de vida. Gracias. Dante Infernal, muchas gracias por el follow. Bienvenido al canal. Vale, siguiente zona, vámonos. No me empuje más esto. Ahí va. A Duque. Por acá. No está. Uf, como el culo. No llegaba. Es que tienes muy poco tiempo, ¿no? Para hacerlo, ¿eh? Tienes muy poco tiempo para moverte. Si te sale en la otra esquina, o sea, te lo comes con papas. O sea, ahí no hay más nada que hacer, ¿sabes? Esta gente. Hostia. Tiene que haber hecho para otro lado. Seré gilipollas. Vaya, coño. No, el fantasma, tío. El tonto pollo del fantasmita. Segundo, envío cambio de arma porque el arma que tengo es muy poco alcance, tío. O sea, debería de pillarme. Yo diría que esta de la carga aquí no vale para nada, ¿vale? Me voy a pillar, por ejemplo, el rastreador, no, el rodeo. O sea, el rodeo puede ser buena aquí. Porque hay mucho fuego en los dos ángulos, tío. A ver, coger el disparo normal y la escopeta, ¿vale? Toma el lío. El disparo normal para el tonto este que está lejos es que no le llego. Eso no llego, pero esto sí llego. Entonces, aquí te puedo reventar la cara. Aquí ya dispara escopeta. Otra vez. Escopeta. Disparo normal. Escopeta. Y normal. Y ahora a pillar. Dios, ha durado cero, vamos. Next. Me he movido, ¿eh? Está bien. Me voy a mover ahora a él, eso es. Allí. Al centro. Derecha. Lista. No me vas a hacer nada ahora, que soy invulnerable.
Y te vais para ahí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien lo he hecho, tío, ahí! Voy a reventar al otro, ¿eh? Está muerto ya. Y esta es la B, vamos. Este se ha llevado una ulti enterita. Ahí está. A la siguiente. Vámonos. Dios, qué 200 IQ ahí, ¿eh? El tren sigue vivo. Ahí viene. Este es corazón. Es cuando él se va. Ahí era. Ahora. Ha cerrado, tengo que darle otra vez a abrirlo. Knockout. GG's. Muertesísimo a la locomotora, chaval. Vale, pues creo que vemos al final ya del juego. Joder, me lo he hecho muy rápido esto, tío. Creí que me iba a costar más trabajo. 2-13, bonus DPS 9-3, parada 3-3, super 6-6. B+. Sea muy buena, ¿eh? Expreso Fantasma. Ahí está el contrato. Y ahora creo que viene la última fase ya, tío, creo. Y me parece que ya no había más nada aquí, ¿no? Ya era el enfrentamiento final, ¿no? ¿O había aquí algo más? Infierno Tintero. Exactamente, esto es el final del juego. Es el casino. Donde esta gente apostaron y perdieron. Y tuvieron que firmar. Bueno, firmar no. Le dijo el otro que o le traía las almas de los que hemos matado. O F, ¿sabes? ¿Qué es esto que está cerrado? Está cerrado, tío. Apuestas cerradas. Dificultad normal, ¿eh? Anda, fijaos, lo habéis hecho de maravilla, pero me habéis hecho perder una apuesta. Solo por eso, aún no podréis volver al jefe. Antes jugaremos a un jueguecito. ¿Jueguecito? Ojo. Este era jodido. Este era jodido. Vale, aquí había que tirar los dados, me acuerdo. Pero esto era al azar, totalmente. O sea, vamos a ver. Le das aquí. Ha salido un 2. Estamos en la segunda casilla. Y ahora son mini jefes todo el rato. Viene. Eran unos cuantos mini jefes, tío. Cuidado. Bájate. Este no es muy complicado, ¿eh? Es sencillito. Ahora se va para allá. Disparo de aquí. Salta. Dash. Ah, ¿se puede controlar el dado, tío? O sea, ¿no es al azar entonces? Voy a intentarlo, ¿vale? Ahora. Hombre, ¿por qué no se muere ya? Y yo, no duro, colega. A ver. Yo, qué duro, ¿no? Ahí va. Vale, F. Las fichitas. A ver, siguiente tirada. Hostia, había una. Como te llegas en el 30, 30 de 1, start over. O sea, tienes que volver a la casilla 1, ¿eh? Pero no es que son 3, tío. Qué putada, ¿no? A ver, espérate. 1, 2, 3. Si tiro 3, vuelvo a tirar otra vez. A ver. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vale. Joder, casi. Health up. Me ha dado vida, ¿eh? Me ha dado un punto de vida, ¿eh? El cigarrillo, loco. Yo, hostia, ¿qué pasa por aquí, coño? No fumen, gente. O acabaréis hecho mierda. Uf, justo el salto, ¿no? Te vas a comer un pedazo de ulti ahora. Me parece a mí que la gente va a quitar las ganas de seguir tirando mierda. ¡Toma!
Joder, me llega ya hasta aquí, coño. De lejos llega el fuego ese de mierda, tú. Toma. Estrujadísimo, chaval. A ver, hay algunas que dan vida, tío. La 1 ahora safe. El 4 me da la vida. Un 2 estaría bien. Un 2 o un 1. Un 2 o un 1. Este con 3. Me cago en la puta, tío. No saco ni una. Es difícil darle, ¿eh? Muy complicado, tío. ¿Este quién es? Hostia. ¿Eso cómo se esquiva? Toma. Toma. A tu casa, Arconeo. Si, me hace falta vida. A ver, el 2 es segura. Ah, el 2 puedo tirar. A ver. El 2, 2, 2, 2. Y le pone 3, le da al 2, que falso. ¡Lauti! Muy buena, gracias por el follow, bienvenido al canal. ¿Y este quién es? ¿Y esto? Ah, vale. Ojo. Sonia, la lotería de Navidad, ¿sabes? Esto es la ruta de la fortuna. ¡Ay! Mamá, coño, toma. Toma. Ahí viene, viene. Salta. Mira que chulo el fondo, ¿eh? Los otros jugando allí. A las fichitas. Fuego. Qué poco tiempo duran las cosas de pie, macho. Knockout. Fácil, esta es muy fácil, ¿eh? Esta es muy, muy fácil. La tiene, hace nada. O sea, hace dos ataques súper mierdosos, ¿sabes? A ver, un 2 y me curo. O un 3. Un 2, me curo. A ver. Y el mono loco, loco. El mono loquísimo. ¿Esto de qué va, tío? Yo le disparo aquí al mono en la cabeza. ¿O no? Ah, hay que darle a esto. Ah, hay que coger las cartas iguales. No, ese es Bugman. Vale. Bugman está aquí. No. Esta era esta. Uy, 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 uy. Vale, ya está, queda tranquilo. Ah, ese es Cuphead. ¿Cuphead lo pillo por aquí? No, ese era el de los... El da... Ah, ahí está Cuphead, vale. Cuphead está aquí. Alegría, hermano. Toma, cuéntese ese. Se ha llevado un buen daño ahí, ¿eh? A ver, cambio. Cojo esta mismo. Esta... ¿Es esta? No, este es el tío de los... Es este. Hecho. Lo he conseguido. Ah, no, que es distinta. Coño, pero ¿cuántas cartas tiene el tío este? Vale, esta está aquí. Uy, 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 el mono mosqueado, ahí está. Ahí no la ha dado. Vale, esta es esta. Yo. Vale, y ahora queda esta con esta. No, es esta con esta. Mono, por favor. Este mono tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, hace un poco el capullo porque tiene un ataque nada más. Interesante, lo demás es mierda. Acabó.
Se acabó. Es fácil, este es facilito. Vale, para el siguiente. Calambre a la pierna. A ver, si se saca un 2 me voy a la mierda, ¿eh? Y si saco un 3... Fu, tío, si saco un 3 me salvo. Y si saco un 2 estoy muerto. Cualquier cosa menos el 2, tío. Y saco un 3. Voy a ir por el 3. 3, 3, 3. ¡Ajá! Vale, contra él ahora, ¿eh? Debate este de mi parte. ¡Guau! ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Gracias por el follow! Ay, como odio. Como odio eso, tío. Ay, tío. Hay un fallo en este juego que es horroroso, ¿vale? Que es el glitch de la ulti esa que tiras, que te quedas completamente vendido cuando acaba, tío. Que no sé, es curioso, pero cuando estás en la fase de del avión, tienes un tiempo de inmunidad. Aquí no la tienes, tío. Es como que parece que se los olvidó a los desarrolladores ponerlo, tío. Es raro porque en el avión sí lo tienes, aquí no lo tienes, tío. A ver, 1, 2, 1, 3. 3, 3. Vida. Guau, como llegué con todas las vidas allí, te reviento la cara rápido. Here we go. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Pero si ha disparado un fuego nada más, loco. Espérate. Bueno. MartinFin96 se ha resuscrito por 7 meses. Nekonda4Kiralobe. ¡Ay, Martín! Muchas gracias, tío. 7 meses, ya más de medio año aquí, Martincillo. Martincillo, más de medio año con nosotros. Espero que sean muchos más, Martincillo, aquí en Navidad otra vez. Todas aquí, súper guay, calentito. En octubre jugando juegos de miedo. Qué bueno, Martín, muchas gracias por la suscripción, tío. Suscripción fresquísima ahí. Madre mía, 7 pedazos de meses con Prime, gente, como Dios manda. Ya sabéis que con Amazon Prime tenéis la suscripción gratuita de Twitch. Si tenéis Amazon Prime, lo combináis con vuestra cuenta de Twitch Prime, la unís y ya tenéis una suscripción gratuita al canal. Muchas gracias, pedazo de Martín fresco, tío. Martín siempre ha estado ahí desde los inicios, ¿eh, Sonia? Desde los inicios. Y, hombre, Ecti, otro gran suscriptor también por aquí. ¿Qué pasa, Ecti? Muy buenas. Dice Juan, oye, cuando él saque la carta de su mano y si tú haces atrás no te hará daño y tú tendrás ventaja. Cuando él saque las cartas de su mano, si tú te haces atrás no te hará daño y tú tendrás ventaja. Ah, hostia, que te puedes poner por detrás. Y no hay por qué saltar, Juan. O sea, los tira para adelante y yo me quedo detrás de su mano. Stop, ¿no? Vaya trucazo, ¿no? También puedes hacer eso con el cigarro. Ah, que me pongo detrás del cigarro y el cigarro mira hacia adelante. Hostia, vaya trucazo. No, vaya truco. Que el Juan pilota, cuidado. El fuego que sube debajo. Eso le puedo escribirme un meo. No pasa nada, Nacho, no te preocupes. Vale, voy a hacerlo. Hombre, Modric, muy buenas también. Hello. Vale, a ver. Hay que sacarlo de un 3, 3, 3, 3. Vale, ya cojo el truquito hecho. Here we go. Que disparo dos fuegos súper rápido. A ver. ¡Hostia! Pero me da, loco, me da, ¿no? Ahora no me da, pero claro. Vale, creo que ya sé cuál es el truco que tú dices. O sea, aquí lo reviento, tío. Ahí lo reviento. Vale. Sí, cuando se va a cambiar, justamente antes tienes que hacerlo, porque si no aparece mirando hacia ti. Vale, ya sé cuál es el truquito, ¿eh? No sé yo cuál es el truquito fresco. 3, 3, 3. Hostia, no, que era... Hostia, que la vida cambia, no era en el 1. Hostia, vale. Cuidado que cambia lo de la vida, ¿eh? No lo sabía que cambiaba, tío. Coño, pero mira, estoy detrás de él, me está dando, ¿vale? A ver, ahora es un 2, ¿vale? Voy a sacar un 2 ahora. 2, 2, 2. Me curo. Y let's go. Glup. Este es facilísimo. Este es un matraca, pasa que es maduro.
Ahora tiene la flechita. ¡Ay, no he visto esa última! Estaba debajo de la, del fondo, tío. ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Qué follero! No lo he visto que estaba debajo del fondo. No se le ve la ficha, tío. Puta que te parió. Falso asqueroso. Te vas a llevar un pepazo. Una vez me lo vas a hacer, dos veces no. Este tío no tiene. No lanza nada rosa, el bicho este. Pero estoy la primera en el corazón de Dani. Y eso es lo que importa, 3000. ¡Ay! La Sonia. La Sonia sí lleva aquí. Lleva aquí desde. Bueno, cuando avance llegaste tú, Sonia. Más o menos. Porque The Advance fue el que me metió aquí en Twitch. A ver, siguiente. La siguiente vida es a la casilla 6. Tiene que aguantar. Me sacan un 2. Pon un 2. 2. 2. Safe. Repito, tirada. 1, 2, 1, 3. 3. 3. Ok, vida. A ver. Uy, este era jodido. Este. Yo tengo malos recuerdos del tío este. La buen cara. Es que el fondo no te deja ver. Es que no ve la mierda, en esta fase. Hay un bombazo, pero ya. Muerto. Vale, siguiente. El caballo es el peor, sí. Yo me acuerdo del caballo. Es que no sabe una mierda, ¿eh? El 1 es safe. El un 3 un 1. Un 3 o un 1. 3 mejor. 3, 3, 3. ¡Vida! Ya, perro. A ver. Hostia, ni puta idea esto que es. Oh, coño, me cae encima, loco. Qué bueno, ¿no? Adiós, bolita. ¿Aún sigue vivo? Ahora sí. Ha dado otro golpe ahí, tío, por culpa de la ulti, tío. Esa ulti deberían de cambiarla. A ver si en la expansión que saquen del Gaphead, tío, corrigen eso, tío, por favor, tío. Está rota, es que está mal. Es que no tienes ningún momento de invulnerabilidad cuando caes, tío. A ver, es un 2. Un 2, 2, 2. ¡Ay, 3! ¡No! Hostia, tú. Qué cabrón. Que si falla te va al carajo ahí, eh. Eso pasa como falle, tío. Ahí tiran uno ahora. Uno. Uno. Qué asco. Este tío es lo que tiene eso, tío. Como falle te vas a atrás otra vez. Esta gente ni putida que hacía, los borrachos estos. Yo. Espérate. Espérate, que ese se ve complicado. Uno, dos, tres. Un tres ahora. Tres, tres, tres. 3, 3, 3. Vale, este es el cigarro. Este es más sencillito que los otros. Porque vamos, este tío. Lo malo es el disparo que hace. El disparo que pega. Ese disparo es muy cabrón, tío. Porque es que. Va muy lento. Va muy lento el disparo. Entonces, que tengas que moverte de sitio. Llévate este. Se mueve. Toma. Knockout. Ya está. Casi, Juan, ¿eh? Pasa que ya a este tío le cojo el truquito. A ver, un 1 me quedo en safe, un 2 me quedo en el 5, me curaría una vida. Si voy con todas las vidas allí sería de puta madre, porque es que... 2, 2, 2, 2. Bien, me curo, bien, 5 vidas ya. He sacado un 2. Ah, no me he equivocado, hostia, era un 3, coño. No he visto que era un 3. Che, ¿cuál es? Ni puta idea este, tío. Hostia, que me muevo.
yo. Ay, ay, ay. Eso me da ulti. Oh. Señora, muérase. Joder. Vale, a ver ahora si puedo coger uno de vida, tío. Con el uno me curo. O sea que voy todo lento, tío. Uno. Ahí bajé la. Tengo ulti, ¿eh? A ver, la ulti para este no creo yo que... Bueno, si te la se los ha cargado, ¿eh? A comer y bueno... Ya está. Utilista. A tu casa, el conejo. El Cris Lobito, Sonia. El Re 8. Oh, ya queda menos de un mes, ¿eh? Para Resident Evil 8. Lo veremos aquí a ver qué tal está. Vamos, yo tampoco me espero. Me espero escenarios guapos, pero una historia que no tenga nada que ver con Resident Evil. Pero nada. O sea, igual que el 7, lo mismo, vamos. No solamente como sabes que Ethan Winter es el protagonista, imagínate. 2. Safe, vale. 1, 2, 3. Ahora un 3. Un 3 me haría falta ahora. El pana, ¿qué pasa, tío? Muy buena. A ver, un 3, tío. Un 3 me curo. 3. Y la. Vale, la siguiente creo que lo hago, pana. Este es facilillo, tío. Este tío es matado. Espérate, entonces sería, esta sería por aquí. No. Este es Cuphead. Vale, Cuphead, aquí. No, coño, esta Cuphead. Aquí. Ahora se pica el monete. No te enfades, monete. Venga, monete, ahí va. Ahora, una por aquí. Este es Moog. Vale, movement aquí. Es esta. Casi, que son iguales, tío. Vale, aquí hay una del tío este mirando hacia la izquierda. Esta es, vale. Pam. No, qué cabrón, me habías cogido. Joder, puto. Otra. Vale, ahora esta. ¿Cuál es la del escudo? ¿Dónde está el escudo, tío? Que nunca la veo. Este es Moogman. Vale, esta. Contra. Fuera, y ahora esta, ahí está el escudo. La última. Muerto. Intenta evitar que te quiten tus vidas y después haz el truco del King Dice. Voy a intentar hacerlo, tío. Me pongo detrás de su mano, ¿no? ¿Es seguro, tío? A ver. Saco un 1. Sin 6. Saco un 3, me salvo. Saco un 2, me voy al carajo. No puedo sacar el 2, ¿eh? Después del 3 que viene el 1, vale. Vale, 3, 3, 3, 3. Ok, vamos. Well,
ha dado, tío? Si estoy detrás de él. ¡Qué guarro es, tío! ¡Toma, coño! Bah, tío, es que te mata el hijo de puta este. ¡Qué asco, tío! Mira, un toque le quedaba al bicho este. ¡Qué asco, tío! Es que lo de la mano a veces es que el codo sí te hace daño, ¿eh? El codo sí te, hace, sí te mata, ¿eh? O sea, si tocas el codo te quita vida. Saca un 1. 1. 1 aquí. Estos tres no son muy complicados para ser el primero, tío. O sea, es que son tres a la vez y cada uno hace una cosa distinta, tú. Dios, estos tres son jodidos, espérate. Cambia mejor. El del 3 está mejor. El 3 me gusta más. Porque este es el tío del cigarro. 3, 3, 3. Me curo y estoy más adelante. Es que si uso otro disparo que no sea el rojo, Juan, quita menos vida. El rojo es el que más vida quita. Pasa que tiene menos rango de disparo, tío. Después de ese ya viene el Satán, ¿no? Ya, ¿no? El diablo, creo, ¿no? Parece. Toma. Toma. Joder, tío. Y me había puesto bien, ¿eh? Me he colocado bien, ¿eh? Me he equivocado el botón. En el dash. A tirar un da, un 2 ahora y para adelante. 2, 2, 2. Claro, el diablo es el último ya, claro. O sea, realmente este tío es de los más complicadillos, ¿eh? El diablo también es difícil, pero este. Este es que lo que da mucho asco es que tienes que repetir toda la fase entera, tío. Es muy lento, ¿sabes? Este amigo es muy, muy lento, muy despacio. Cuidado aquí, aquí no se le ve el disparo, ¿eh? Reventadito. Me he dado cuenta que el movimiento este del dash, ese que te teleportas, tío, yo creo que es el mejor poder que os podéis poner, ¿eh? Ni el de vida ni nada. Esto te salva la vida que da miedo, tío. A ver, sería un 2 y safe. Un 2. 2, 2, 2, 2, 2. Safe. Otro dado, venga. Ahora un 3, ¿eh? 1, 2, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Y la. Vale, con 5 vidas ahora voy. Oh, Dios, asco de fase esta, tío. Es que te da siempre, tío. Te da siempre. Vale, lo hace queriendo, porque fíjate que tira. Hay un jinete, ¿vale? Que es un fantasma, que es el que se lanza para arriba. Intenta pasar corriendo para que no me dé. Y fijaos que siempre lanza el jinete al mismo tiempo que lanza el regalo, tío. Para que te quite. Para que al menos te quite una vida. Para que no vayas con todas las vidas, ¿eh? Qué guarro, tío. Ya está. Siguiente. ¡Hombre! ¡Pato Kill! ¡Mi buena, hello! ¿Qué pasó? A ver, un 1 y estoy safe. Y luego tiramos un. 2, 3, bueno, un 3, puedo tirar un 3, si el carajo. Un 3, un 3, vamos a por el 3. 3, 3, 3. Heal up. ¡Rockil! Muchas gracias por el follow. Bienvenido al canal. Ah, este era más o menos sencillito, pero igualmente vamos a hacer así y le meto un pepazo que. Cuidado. Ahora lanza la bolita esa. Uf, cuidado con el taco, ¿eh? Porque es que el taco te cae encima tuya, ¿eh? Directamente, el taquito este, ¿eh? Ya va a morir, ¿eh? Ah, pues.
No, no lo habré mirado hoy. Hoy creo que no los he mirado. Luego sí que te los paso, ¿vale? Knockout, está, sin que me toquen. Lo que sí he hecho en la tienda es poner la petición de juego, ¿vale? La he vuelto a recuperar porque ayer ya me hice la petición de juego de Nacho. ¡Achí! Muy buenas, gracias por el follow, bienvenido al canal. A ver, quedaría uno. No, uno no, un dos. Uf, un dos o me voy a la mierda. Un dos o nos vamos a poringa. O sea, vamos a sacar un dos, ¿eh? Dos, dos, dos. Ahora, por Dios, Dani, no la vayas a liar. Saca un dos o un tres, tío. Venga, ¿eh? Como saque el uno, me voy a la mierda, ¿eh? Vale, voy a ir por el 2, sí. 2, 2, 2, 2, 2. Ok, vámonos. Y me cae encima la mano. Ah, cabrón. Ah, ya le cojo el truco. Siempre hace lo mismo, o sea... ¡Ah, amigo! Vale, vale, va. Hay que seguir las cartas, tío. Hay que seguir las cartas y ya está. Hostia, qué truco más guarro. Tremendísimo truco. Hasta luego, nos vamos. Vámonos, cero para adelante. Y... Oh, oh. ¡Te equivoco! ¡Tu casa, campeón! He cargado la ulti con las cartas, tío. Y ya estaría. Me parece que ahora sí viene ya el final del juego ya, ¿eh? Creo que esto es ending ya. Esa ulti creo que es la mejor que hay de daño, ¿no? Porque las otras no... No sé yo si son muy buenas, ¿no? O sea, ¿hay otra que haga daño, tío? Voy a mirarlo, no creo, me parece que no. Ahí está el diablo, creo ya, ¿no? Que me parece que no, ¿no? Tengo invencibilidad y fantasma gigante. Controla tu cuerpo y tu espíritu a la vez para infligir el daño, el máximo daño. Pues no sé qué quita más, tío. O la superarte esta que revienta o convertirte en el fantasma gigante. O yo diría que... Bueno, voy a coger esta porque aquí lo mismo es mejor. Vale, pues F el del casino. Ahora faltaría nada más que el diablo, ¿no? Diversión infernal. Y no, no se puede poner en fácil, ¿eh? Es por cojones normal, tío. Uf, esto me van a romper el orto. Kitty, ¿qué pasa, muy buenas? Vaya, vaya, habéis llegado muy lejos. Les habéis dado cerca, cera a esos lacayos inútil del rey dados. Y me traéis los contratos de almas que os pedí. Entregádmelos y uníos a mí. Vale, si le dices que sí... Aparece un final, un ending que es malo, ¿vale? Y si le decís que no, luchéis contra él, ¿no? El ending malo, ya sabéis, se ven las dos tazas malas y se convierten como en lacayos del rey este, del diablo, ¿no? Así que te vas a comer un mojón. ¿Queréis escaquearos de pagar? Igual que todos. Pues ahora veréis lo que pasa cuando se incumple un trato. Ojo, ahora sí que podéis preparar las F. Esto, hay que aprenderse los movimientos del bicho, ¿eh? Vale, va. Joder. Vale, esas bolas rebotan, parece. Quieto. ¿Esto qué hace? La cabrita. Las bolas que rebotan, ¿no? Ah, no, no. Te la comiste. Ah, pero son de va. ¡Qué mierda de ulti! ¡Qué mierda de ulti! Espérate, espérate. Cámbiate esa ulti, anda. Cámbiate esa ulti. Puta mierda. Era... Esta, coño.
Vaya, 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 la última mojonada, ¿no? O sea, tiras un fantasma que se va volando. Que no. Venga, let's go. And great flame in head sound. Here we goes. Yo, 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 yo. Cero, una pregunta. En el... Coño, el del juego este de las... ¿Cómo se llama? El Gunstar Heroes, tío. ¿No había un malo que era así? Que era como el King Dice, que tienes que tirar unos dados y si sacabas uno o otra vez tiras para atrás, tío. Que me suena que sí, ¿eh? ¿Qué ha canjeado, Sonia? ¡Sonia! ¡Ay, coño, me dio! Mate este. Yo los fuego. Yo los fuego. Yo. O los fuegos o la mano, loco. Una de las dos me iba a comer, ¿vale? Eso era imposible ya. Uy, 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 Sonia. De Gunstar Heroes, vale, ya sabía yo que era. Coño, pero ha saltado bien, loco, no me has dado, ¿eh? Vamos a dejarlo, venga, vamos a siguiente ronda. Now go. Las pelotas, tío. Dale esta. Solo te diré, oh cielos, tres capas. ¡Oh cielos! No, Sonia, cuidado, si el juego supera las 12 horas no puedo jugarlo, Se cancela la petición, De hecho, me pidió 8 Ganto el Odin Sphere y lo tuve que cancelar, porque eran 40 horas. Yo no puedo cenar ser de 40 horas. Es muy largo, tío. Muchísimo tiempo. No. Ay. Quieto. Casi me pilla. A mí parece que ese dura mucho más, Sonia. Como sea ese, eso dura una barbaridad. Vamos, eso tiene más historia que... Ah, tío, me dio. ¿Cómo pasó el salto ese de tío? Yo es que no sé si quedarme quieto o moverme, tú. Joder, ¿cuántos ataques tiene el bicho este, coño? Tiene un montón de golpes, ¿no? O sea, este se esquivaba fácil, pero es que luego tiene lo de las garras esas que hace, tío. Como carajo se esquiva, tío. Esto. Uf, yo hago un dash, pero que no sé yo si el dash es buena idea. Vale. ¿La cabeza? ¡Hostia! Hola, Joaquín, coño. Ve, es que no. Por algún lado te va a dar. Sí, tiene pinta de que eso tiene que durar mínimo 35 o 40 horas el juego, seguramente. Ya pasa. Esta parte es súper complicada, tío. El code Verónica lo jugué hace muchos años. Pero muchos, muchos años. Igual que el Re:Zero también me lo acabé hace muchísimo tiempo también. Qué chulo como los ojos hacen la silueta de la... De la cosa que va a lanzar, tú. Cómete esta. Un momento, si me meto en el ojo de él y le disparo la ulti, le tengo que hacer un montón de daño, porque todas las balas irían a su ojo. ¿Qué le pasa? ¡Ay! No podía moverme de ahí, coño. Coño, pero que te cae encima, loco. Hostia, lo he reventado, Lo he reventado ahí, tú. Lo he reventado, tú.
Este cae ya, ¿eh? Que si no me queda una vida aquí, pasa que esta parte es complicada porque tiene muchos ataques, tío. Y los tontos estos que van por ahí corriendo, qué pesados son. Cuidado. Uf, de milagro, ¿eh? Buena. Ultimate ready. Vale, se la lleva enterita. La cabecita fresca. ¡Ay! Vale, me ha tocado, ¿eh? A ver, voy a coger la escopeta aquí. Es lo mejor que puedo hacer porque aquí no me voy a mover en ningún momento, así que... No, cabrón. Encima la ha subido, ¿sabes? ¡Ay, Donnie! ¡Dios mío! ¿Y el Fahrenheit? ¡Oh, el Fahrenheit! ¡Yo me... ¡Hostia, me lo hice! Lo que pasa es que el Fahrenheit me lo hice yo. A mí me encantaría ver el Fahrenheit Sonia jugándoselo a alguien que no lo haya jugado. Yo es que me sé la historia. Si quieres yo lo juego, ¿eh? A mí no me importa jugarlo, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo me lo... ¡Ay! Me sé la historia, me sé lo que pasa, tío. Está muy chulo el juego, Sony, me encanta Fahrenheit, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? Vicentico le encantaría ese juego, tío. Él se hizo el Detroit Become Human, ¿no? Pues lo mismo, o sea, de esa gente. Loquísimo, juego pasado. Los hermanos habían derrado al demonio y le habían obligado a ceder. Aceptamos tu rendición, diablo, dijo Cuphead entre risas. Pero aún no hemos terminado. Así pues, Cuphead y Mugman destruyeron todos los contratos de almas, liberando así a los habitantes de la isla Tintero de su vasallaje eterno al diablo. Cielos, estoy deseando encontrárselo a todo el mundo, dijo Cuphead. Los chicos partieron hacia su casa a toda velocidad. Venga, el último es una taza agrietada, bromeó Mugman mientras corrían. Una vez en casa, los hermanos reunieron a todo el mundo y dijeron: sois todos libres de vuestras deudas con el diablo, anunció Cuphead. Ese demonio no os volverá a molestar, añadió Mugman. El anciano Tetera rebosaba literalmente orgullo. Mientras todos gritaban de alegría, tres hurras por Cuphead y Mugman. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Y así comenzó la celebración que duró todo el día y los hermanos prometieron no volver a meterse jamás en problemas. Y no lo hicieron. Hasta su siguiente aventura, claro. Pero ya esa es otra historia. Que algún día saldrá porque está confirmado de que van a sacar el DLC y llevamos esperando 500.000 años a que esta gente saque el puto DLC. Que es un DLC, que no es un juego entero, es un puto DLC, ¿eh? Pues llevan ya como que 3 años. Nada, porque se ve los créditos. Juego pasadísimo, chaval, solito, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Es complicado, pero para mí es más difícil el Contra, tío. El Contra es horroroso, tío. Jugar al Contra, tío, o sea... Pues Metal Slug, por ejemplo, también tiene fases muy complicadas, tío. Devil May Cry. Uf, el 1 me acuerdo que empecé a jugarlo, nunca me lo hice. Es un juego que tengo una deuda pendiente con él, ¿eh? De hecho, el Devil May Cry 1 iba a ser el Resident Evil 4. Y como... O sea, los escenarios que usa Devil May Cry son los escenarios desechados de Resident Evil 4. De lo que iba a ser Resident Evil 4. Y así nació, hecho por Shinji Mikami, mismo creador de Resident Evil, hizo Devil May Cry. ¿Vas a jugar a mod del FNF? No, ahora mismo no creo, porque ayer me hice la última week. Ahora no sé si jugaré a lo mejor un poquito al Home Sweet Home, ¿no, tío? Hace tiempo que no lo juego.
Y pues está chulo este juego. Este juego está guapo, ¿eh? Está sencillito de pasarlo. Si te pones ahí y le echas un poquito de determinación y un poquito de cabezonería, te lo pasas, ¿eh? Sin frustrarse mucho, porque es verdad que es difícil en algunos momentos. Porque hay mucho caos en este juego, hay muchísimo caos, tío. Hay veces que no se ve qué está pasando en la pantalla, hay un montón de humo y de fuego. O el Castlevania que hizo Zorro. Ah, ese es el... Ay, ¿cómo se llama ese? El Loro Shadow, tío. Tampoco lo he jugado. ¿Tienes Undertale? Undertale también lo tengo. Juegazo, me lo hice hace un montón de tiempo. En inglés. Y no me importaría volvérmelo a acabar ese juego, ¿eh? Está chulo Undertale. Yo jugué a Devil May Cry 3 y me aburrió. Es que yo sé que los Devil May Cry... algunos me han dicho que son mierda. O sea, otros están guay, pero dicen que otros son una mierda. El 2 concretamente me dijeron que era basura, comparándolo con el 1. Y dije yo, ah, sí, el 2 no lo juegue. Digo, bueno, pues nada. Es como el Dead Space. El Dead Space, el 1 es la polla. El 2 dicen que está genial. Y el 3 dice que mejor que no lo juegue. Y digo, vale, no lo toco. Y era... Ya estaría. Oh, pues ya no hay más nada en el juego, ¿no? No se desbloquea nada ni nada, ¿no? Esto me parece a mí que está vendido ya, ¿no? Tío, pues me falta algo, tío. Me falta algún enemigo, ¿eh? 96%. ¿Qué me queda por matar aquí? 96%. No, no está 100% esto, ¿eh? ¿Qué es lo que me queda? Están todos muertos ya. A ver. En Isla Tintero no me he dejado nada, ¿no? O sea, aquí está también muerto. Están todos F, creo, tío. Por aquí también. El mausoleo. David estaba jugando a Undertale, Sonia, pero lo dejó, tío. Y es un juegazo. Undertale está muy chulo, ¿eh? Luego se pone muy guapo la historia de Undertale, ¿eh? Y tiene combates súper complicados y están muy divertidos, tío. De hecho, en combate final, que es contra Sans, uno de los personajes del juego. Y es el más difícil y está súper guapo, tío. Ese combate es muy chulo. Por aquí nada, loco. Voy a mirar atrás si me he dejado algo. ¿Había aquí atrás? El dragón. También está F. Por aquí ni nadie, ¿no? No me he dejado nada, ¿no, tío? Creo que este es que me está diciendo que me he dejado las monedas de una fase que no las cogí, pero dije, hay que coger las monedas. Creo que es eso lo que falta por coger. Pero como lo que he hecho es rusharme el juego entero, no veo ninguna zona que no me haya dejado yo sin mirar, tío. Tanto las fases con la bandera puesta. A ver, mira por aquí. Me falta algo, cero, no. Tantos mundos muertos. Mira, aquí también está muerto el payaso también. Ahí está la fuente, esa de los deseos. Si matas a todos, sí, si te los cargas con el Undertale, tienes que hacer todo. ¿Se puede jugar en experto? No. A ver. ¡Hostia, experto! Hostia, pues no sabía yo que había... ¿Y qué cambia en experto, cero? ¡Polisha! ¿Qué pasó? ¡Hello! ¿Han puesto experto en este juego, tío? ¿Y qué hace experto en el...? Será más complicado, supongo, ¿no? Nada más que tiene tres mundos. El juego es cortito, ¿eh? El juego se hace, en verdad, en una tarde, ¿eh? Te pegas una sentada y te la pasas, tío. A ver, voy a mirar en experto, por ejemplo, a un... No sé, a este bicho mismo, a ver. Experto, ¿vale? A ver qué cambia el bicho este. And begin. Lo mismo, ¿no? Hostia, es más rápido, ¿eh? Más rápido el... Ha hecho el ataque muy rápido, tío. ¡Ay! Cuidado. Por aquí arriba. ¡Eja! ¡Hostia! Me ha engañado. Más duro también, creo, ¿no? Qué bueno soy.
Uy. Tiene más HP, ¿eh? Ay, me ha engañado, se ha dado la vuelta. Tiene más vida, ¿eh? Y creo que son más rápidos, ¿no? Los movimientos, tío. Joder, pero si le pasaba por detrás, ¿por qué me ha dado? No entiendo. Que pasó por detrás de él, tío, y te pega, ¿sabes? Y coño, pero entonces ¿para qué carajo hago el dash? Es lo mismo, o sea, es lo mismo, te agachas y no puede pegarte, ¿no? Este bicho, ¿no? Mira, ¿ves? Qué fácil, ¿no? O sea, le he cogido el truquito este de agacharte siempre y no puede atacarte, tío. Aquí le he liado yo porque le he dado sin querer el dash, pero murió. Ripóstero. La musiquita es la polla con el piano. Ah, ¿me ha dado y todo? Pero atenta. Píllate este. ¡Se murió! Mira, ¿quién pregunta ante Undertale? Mira, ¿queréis ver, por ejemplo, el combate contra Sans, tío? O sea, mira. Ya vamos a terminar con Cuphead, ya me lo he pasado entero. Tío, creéis que me va a costar más trabajo, ¿eh? Pero estoy hecho demasiado pro yo para mí estas cosas. A ver, mira, creo que había una página. Hay una página que podéis enfrentaros a Sans. Creo que es este, tío. Bad Time Simulator, creo que es. Este es, tío. Este es. Y aquí podéis entrenarte el combate online, ¿eh? Tenéis que vas a jugar ahora. Creo que hay que ponerle Home Sweet Home, ¿vale? Pero antes creo que veáis una cosa. Creo que veáis, por ejemplo, la última fase. El combate más difícil de Undertale, ¿no? Esto es un poco spoiler, ¿vale? Pero yo creo que ya Undertale todo el mundo lo ha jugado y sabe cómo van los combates y sabe quién es Sans, ¿no? Y sabe cómo combate Sans, ¿no? Aquí no creo que la gente se haya llevado ningún susto. Pero me acuerdo que... Mira, verás, vais a flipar, ¿eh? Esto que voy a enseñar es odio, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando me enfrenté a Eddie, Dios mío de mi vida. Puto asco de tío. O sea, esto, ¿vale? Creo que lo veis, ¿no? El Dev Beta One S. Sí, el Dev Beta One S. Segundo, ahora sí lo veis, ¿no? Lo que no sé cómo se verá. Pero creo que lo veis ahí. Es horroroso, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que esto... A ver, ¿cómo lo hago? A ver. ¿Listo? Allá vamos. Y se siente que vas a pasar un mal rato. Vamos a ver. Ah, la música viene ya. ¿Qué es lo que llevo en este momento, tío? Pie, Stick, Noodles y Hero. De Zombie Troll. Zombie Troll, muy buena. Gracias por el follow. Hello. A ver si me acuerdo cómo iba esto, tío. Tengo poca comida. No le puedes golpear, ¿vale? En ningún momento le puedes golpear. Ay, no, me acuerdo. Tienes que quedarte quieto cada vez que venga un de esto, tío.
Vale, Chin, recordando cómo se mataba el bicho este, entonces hay que entrenar un poquito más todavía. Salta. 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 Toma un pie de esto. Dos. Ya. Cabrón. Aquí dice, Sans está tomando un descanso, ¿vale? Está cansado ya. Yo también estoy un poquito cansadito. Ándate, no tomas no aquí algo. Esto te me lo hace en el juego, ¿eh? Se toma un descanso y habla contigo. Tomas no esto. Puedes también hablar con él o comprobarlo. Y de Sans, uno de ataque y uno de defensa. Es el enemigo más fácil del juego, ¿vale? Solamente puede hacerte un único punto de daño. Pero claro, te hace un único punto de daño, pero te envenena. Es un cerrito, ¿eh? Y se no podrá mantenerse. O sea, no podrá esquivarte por siempre, ¿no? Sigue atacándole. Esta es, por así decirlo, el modo malo, ¿vale? El modo malo de Undertale. El modo genocida, que tienes que matar a todos, ¿no? Es el modo Sonia porque le encanta matar a todo el mundo, ¿no? Porque este realmente no es malo. Pasa que tú eres el malo cuando tú haces el modo genocida, porque matas a todos, incluso a los aliados, matas a todos. De hecho, ellos son los héroes, tú eres el villano en este juego. Como hagas esto, ¿no? Porque matas a todos, incluso a los amigos tuyos, ¿no? A ver, este está reventado. Toma. Sí, muerto. Casi. Noodles. Mm-hmm.
Que yo sí. Sí, Bote, es que me acabo de acabar Cuphead y me estaba haciendo la última fase del puñetero Undertale. ¡Muérete! Eso era el final, tío. Eso era el final, ¿eh? Eso era el final, por si lo queréis ver. Mira, eso se puede ver. Podéis ir para entrenar ese último golpe, lo podéis dar en single attack, ¿vale? Vais aquí y le dais a final, creo que era. Ah, gracias por el follow, Bote. Muchas gracias por el follow. Ese último se llama Special Attack, creo que se llama. Es lo último que hace el tío. Agüita, sí, agüita sí vendría muy bien, Nacho. Te voy a decir que no. Creo que es esta, creo que es final, ¿eh? Momento, voy a ver un poquito de agüita antes. Y esto sería el combate más complicado del juego, porque incluso... Ya estaría pasado, ¿vale? Ya estaría pasado. Eso es para que vosotros entrenáis el último golpe, ¿no? Pero ya estaría pasado, ese es el último golpe que hace. Se queda cansado hasta que ya se queda dormido y ya lo puedes matar. Pero bueno, esta página está guay. Esta página se llama... A ver, ¿cómo se llama la página esta? Bueno, tiene un nombre muy raro, ¿vale? Sans Fight. Yo lo que he puesto es poner Sans Fight en... Me lo pongo por aquí el enlace si lo queréis jugar, ¿vale? Si queréis que os revienten la cara. Pero está graciosa esa página. Ahí podéis entrenaros el combate. Yo es que nunca me pasé el juego entero en Genocida. Yo lo que hice fue jugarme los combates nada más. Me bajé partidas guardadas de gente. Y combatí contra Undyne, ¿vale? Cuando se convierte con la armadura de negra, esa cosa. Me lo pasé entero en normal. Y los combates en Genocida me los bajé por internet. Pero está chulo, tío. Vale, pues un segundín. Vamos a quitar esto y voy a cambiar el Home Sweet Home un poquito, tío. Home Sweet Home Survive, venga. Home Sweet Home Survive. Vamos a hacer... Horrorcito oriental antes de canicas. Voy a poner, por ejemplo, ¿vale? Y hago así, y hago sao, y hago esto que es. Ah, vale. Esto quítalo y pongo en esto. Segundo, ¿eh? Te cambio el juego. Por cierto, van a sacar un nuevo mapa en este juego, ¿eh? Van a sacar un nuevo mapa y un nuevo killer. Según han dicho en los foros. De hecho, ya hay un vídeo que podéis verlo del nuevo escenario, que es un cementerio tailandés. Tiene mala pinta. Mañana mi cumpleaños, dice el Moro. ¡Hombre! ¡Felicidades, Moro, tío! Hombre, mira, la Sonia cumple 14 ya. Pero 14 por 2 más 1, Sonia. Más o menos dice que... más o menos, Sonia. Por poquito, ¿eh? La Sonia es una loli. No, la Sonia es una MILF. Es una MILF, la gente le dice MILF. De hecho, este le dice MILF, el Reynor, tío. A ver, un segundo. Ya está cargando. Esto se ve bien, ¿no? Espérate que ponga esto. Se ve bien. Ahí está, Shift Now. Ahora sí se tiene que ver. Ahí va, qué bueno. Buah, chaval. Este juego puede que le lleguen a hacer sombra al Dead by Daylight, ¿eh? Están dándole muy fuerte, ¿eh? Están dándole fuerte este juego, tío. A ver si se portan, tío, y siguen dándole, porque están...
sacándole actualizaciones y demás. Y me molaría mucho que le metieran más cositas al juego, ¿eh? Por lo menos para que en Dead by Daylight se pongan un poco también las pilas, tío. Y se dejan de tontería del competitivo, por favor. Un juego competitivo de asesinato, ¿sabes? Madre que os parió. ¡Las gafas! La superviviente nueva creo que es la que está esa de las coletitas, creo que es una waifu de estas colegiala. ¡Esas ahogan! Al parecer aquí, o sea, esta gente muere, ¿no? Mueren todos, ¿no? Porque todos son los que están en ese mundo extraño de... Es como el Dead by Daylight, ¿no? Todos están atrapados en esa dimensión. Ahí está la tía del cute, esta chunga. Y aquí aparece el tío con el cuchillo que puede matar a los fantasmas y desaparece la tía. Home Sweet Home Survive. Vamos bien. Voy a quitar el mando, que el mando aquí ya no me va a hacer falta. Esta noche jugaremos al Song of Horror, ¿eh? Vamos a conectar, ¿no? Vicentico, Dani, encontré un juego japonés de shooting up muy chulo, exclusivo de Japón. ¿Cuál, tío? Oye, que está haciendo mucho calor en este chat. Hombre, Akuma, un poquito, sí. A ver, vamos a customizar aquí. Y he jugado como espectro esta vez. Cojo a la triada, tío. Me cojo a Vele, tío. Vele está muy rota, tío. Vele está rotísima. No sé si coge a esta. Vamos a coger a esta, venga. Que persigue muy bien, ¿eh? Persigue muy bien la tía esta. Vale, quick play. ¿Cuántos puntos tengo para comprar? 971. Vale. Este es el perfil. Uy, ya en contrapartida, que rápido, ¿no? Ya, que rápido en contrapartida, loco. El pantanito fresco. Vamos a matar en el pantano. Todos vais a morir aquí abajo, Sonia. Todos morirán. Dice Nacho, el Shoten Up tiene cinemáticas anime comerciales en el juego de PlayStation 1. Ah. Una MILF con linda voz y lo más seguro muy guapa. Exactamente, Dani. No te has equivocado, un ápice. Yo la he visto en fotos y todo a Sonia, ¿eh? Sonia es muy guapa, ¿eh? A ver, un segundo, que es que no ha habido partida. Un momento, tío. Esto me está buscando en Europa, como me está buscando en Japón, nos vamos a la mierda, ¿eh? Es que esto busca muy rápido y me da mucho miedo. Cuando busca tan rápido la partida, me da mucho miedo. Porque no sé si esta gente han puesto el juego de puta madre y ahora encuentra partida al segundo. O es que me está buscando las partidas en Japón o en Tailandia y voy a tener 500 de ping. Y no quiero jugar ahí porque es que me va ahí como el culo. Falta uno por entrar, ¿quién es? ¡Ay, qué miedo, Sonia! ¡Ay, qué miedo! ¿Tú me quieres, Dani? No, no, Sonia, que es verdad, te lo digo sin cachondeo, si es verdad. Oye, ¿tú le has pasado la foto a la gente? A cualquiera, o sea, a Loki o cualquiera así que te conozca poco, le pasas la foto así, que no te haya visto mejor hablar contigo por voz. Alguien, ¿no? Que no, por ejemplo, no sea Nacho o lo que sea, y te va a decir que guapa, tío. O sea, yo lo digo, yo no miento. Hay gente que no es agraciada, ¿sabes? Y otra gente, pues sí. ¡Ay, que falta uno y no lo encuentran! Yo, venga, encuentra a alguien. Encuentra a alguien. Otra vez tiene que buscar partida. Bueno, da igual, venga. Vamos a salirnos. Déjame mirar una cosa. ¿Esto está buscando en Europa o en Japón? ¿Dónde está buscando esto? Sistema. En Europa, sí, sí. Está bien. O búscame partida, hijo, pero no os vayáis. A ver. Los japoneses son dioses en ese tipo de juego. Este es tailandés, ¿eh? Pero siempre me ha gustado mucho, tío, la temática oriental, tío. Hay un juego de miedo que quiero también traer que se llama Kuon. A ver si algún día lo traigo. Es un survival horror japonés hecho por los creadores de Dark Souls. Kuon se llama, ¿vale? K-U-O-N, Kuon. Y son como dos hermanas que son sacerdotisas, ¿vale? Una se llama Jin y la otra Yang, ¿vale? El bien y el mal. Y tiene buena pinta, tío. Es en casa de estas japonesas, oscuras, templos japoneses que están malditos con fantasmas y cosas. Me acuerdo que un día me lo alquilé con la Play 2, nunca me lo hice, tío, y lo tengo ahí pendiente antes de hacérmelo ese juego. Y también os quiero traer FIAR, que ya lo tengo preparado, el FIAR 1, el primer FIAR. Y un juego de VR que ha comprado de avance, que me lo ha regalado, que es el Gurais, que salió hace un par de días, de VR. Pasa que jugar miedo de VR con Sony ahí,
Cuidado, ¿eh? A ver, proteger rituales. Proteger rituales y matar a todos. Todos vais a morir aquí abajo. Te voy a matar. ¿Dónde están? ¿Quién quiere cute? ¿Quién quiere un navajazo? Me pone nervioso el ruido del cute, ¿eh? Eso corta un huevo. No me acuerdo nadie que me corté con eso, chaval. Toma. No los veo, ¿eh? ¿Dónde están, tío? Venga, 15 segundos y tengo la velocidad. Arriba a mí hay pasos. Sonia, no, soy yo el asesino. Sonia, no, ¿eh? Sonia me asusta, pero esta vez no me puedo asustar, que soy yo el malo, ¿eh? ¡Eh, aquí hay uno! ¡Ay! La habilidad tan buena que tengo. ¿Cómo corre, no? Cuidado, ¿eh? Que ya han hecho... ¡Toma! Se han tirado los dos. Se han hecho daño al KD. Cooldown más largo del salto, ¿no? ¿Esto qué es? Hombre, compañero, ¿qué pasa? Te vas a cansar. Cuidado. ¿Cómo no le he dado, loco? ¡Toma! ¡So cerdo! ¡Te voy a matar! ¡Toma! Ya han hecho uno, ¿eh? Cuidado con la premade, ¿eh? Ojito a la premade, ¿eh? Que ya me han hecho uno súper rápido, ¿eh? Un ritual, ¿eh? Yo como... Esta baja por aquí. No sé cómo carajo baja esto ahí. Por aquí. Están rezando en el otro. Van los tres juntitos, ¿eh? Están al fondo. Stuneado. Corre, corre, que están esta gente haciendo teamfight todo el rato, ¿eh? Están jugando los cuatro ahí, pero a piñón. Toma, cuchillazo para ti. Tira teleport, tira teleport. ¿Dónde ha ido, tío? ¿Por qué se curan? Yo no sé cómo se cura la gente en este juego, tío. Pero se curan súper rápido, es que... Es como si tuviesen regeneración de vida, tío. Y cuando yo juego de asesino, me es imposible curarme. Doble. Vale. Esta mujer se escondió ahí, ¿eh? Tira shift. Tira shift. Toma. Tirado. Pues tiene los cuatro ya, macho. Tiene los cuatro rituales ya listos, ¿eh? Para rezar. Rezar no, pero si los tienen ya. Buscando el clavito. Mira, 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 mira este. Puto stun. Una.
Adiós. Y hola otra vez, he aparecido delante de él, ¿sabes? Mala suerte, cojones, quería buscarme a otro, no a este. Corre, vete, no me interesas tú. La que me interesa es que está allá abajo rezando. Corre. Cuchillazo. Esta ya tiene el aura azul. Esa aura es una habilidad que puedes correr más cuando estás medio muerto, ¿vale? He dicho el escudo, no puede pegarme. Lleva otro. ¿Esta que hace atacando si está medio muerta, tío? Uy. Toma. Correza. Están los cuatro en las últimas, ¿eh? Le ha dado, tío. He parado el golpe con el escudo, pero... Ahí está. Ahí sí le he dado. No puede hacerme nada ahora mismo. Se te va a romper palito, ¿no? Corre, ¿eh? ¡Muerto! Pasa que este me lo pueden revivir ahora, ¿eh? Vámonos ya. Está rezando, ¿no? Nena, ven aquí. ¿Va a coger el arma? No coge el arma, de puta madre. Corre, corre, corre. Buena. Y de vuelta. Han pillado el alma, ¿eh? Está allí, tío, al fondo. Qué bien ha jugado, qué bien ha jugado. Me la ha hecho, ¿eh? Su casa. A los dos muertos. Ya han revivido al poli, ¿eh? Del poli, me quedan todavía tres por hacer, tío, pero hay dos que están ya en rezo. Corre, está rezando todo el rato aquí. Esta tía va a morir aquí seguramente. Tiene un golpecito fresco dado. Ha cerrado aquí con el esto. Vale, va por aquí, va por aquí, va por aquí. Está bien cerradita, ¿eh? Pasa que me va a obligar a darle la vuelta, ¿ves? Vale, rompe esto. Ya no puedo usarlo más. ¿Por qué se ha quedado quieta? Invisible, ¿eh? No puede hacerme nada ahora mismo. Pasa que me ha tirado la cámara de fotos y eso es una putada. Ahí dentro hay uno. Vale, pero no me interesa. ¿Dónde están los otros, tío? ¿Está rezando alguien aquí? No. Esta es la última, pero no me interesa este. ¿Dónde está la tía? Tampoco están rezando aquí. Esta es la que me interesa a mí, que están las últimas de vida. Y si cae esta... Ha fallado. Ahora corre. Es como corre, ¿eh? Ahí está. Vale, otra menos. Cuidado que me queda nada más que un último ritual, ¿eh? Como lo hagan, me pueden matar o pueden escaparse. Queda el que está allí. Corre, 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 corre. Toma, cabrón. Cuidado, ¿eh? Están buscando para intentar hacerme ese. Hola. Mierda. Tu casa. Otra menos. Yo no revivirse más, cabrones. Esta va a revivir, esta va a revivir a la otra. Corre, corre, corre. Vale, muerto, bien. Queda un... El último queda, ¿eh? En pie. Queda uno en pie. Ay, qué putada, pero claro, tengo que cubrir los cadáveres estos, tío. Si no me lo van a revivir. ¿Dónde ha muerto la otra? Esta, mírala. Ponte delante de él. Aquí. Corre, 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 corre.
¿Está aquí en el Mario? Está en el Mario. Actualidad con la habilidad. Qué asco de habilidad, tío. Escudo, la puta madre, justo a tiempo, ¿eh? Vaya trampilla, ¿no? ¿No va a trampilla o qué? ¿No? Pues toma. Ha sellado. Ya subió arriba. Bien jugado. Este tío o lo mato o no vea, ¿eh? Porque me está jodiendo otra partida, tío, el menda este, ¿eh? Este tío sabe jugar súper bien. Ha revivido a la otra ya, ¿eh? Va, va, ascensor. Corre, baja. Tu casa. Todo aquí, ¿qué tal? Muy buenas, hello. Vale, ahora tienen que buscar el portal, ¿eh? Bueno, la última, la que queda en pie, tiene que buscar el portal para escaparse. Se va, ¿eh? Se escapa ya. O tres muertos, gente. GG. Y esa se ha levantado porque me parece que esta se puede revivir sola, ¿no? Esta no es la May, esta. Sí, esta se puede resucitar sola, ¿vale? Este personaje me parece muy OP porque puede revivirse cuando quiera. Y ha sido la única que se ha escapado por esa habilidad, ¿eh? Le ha salvado su habilidad. Pues Naisu. Al pisito. ¿Cuántos puntos me he pillado? Porque todos han muerto al menos una vez, ¿eh? Y el poli me lo ha cargado dos veces seguidas, ¿eh? O sea, el tío ha perdido las dos vidas. A ver cuántos puntos da. ¿Cargando o qué? ¿O se ha desconectado esto? ¡Ay, Dios mío! Está todo oscuro. Esto me huele a mí que ha hecho F, ¿no? Esto no es muy normal. Ya debería haber salido las puntuaciones. Esto es F. Confirmamos F. Confirmamos F. Sí. Ya sabéis que este juego todavía está en beta, ¿eh? Este juego aún ha salido y aún tiene fallos como, por ejemplo, este que se ha quedado aquí colgadísimo el juego. Voy a tratar de ejecutarlo y ya está. ¿Qué tal? Todo aquí, muy buenas. Dice Dani, ¿tú jugaste algún Puyo Puyo? Creo que sí. A ver si. ¿Ese es el que era un puzzle, tío? A ver, te voy a decir Puyo Puyo. ¿Ese no era el que era uno de puzzles, tío? Sí, ¿no? Sí, este lo jugué yo. Ese lo jugué yo. Había uno, tío, no sé si era Puyo Puyo o no, era otro, tiene otro nombre. Que eran Signos del Zodiaco, que era un juego súper guapo de puzzles, tío, que me encantaba, que estaba súper chulo. No me acuerdo el nombre, tío. Ay, pero era muy divertido, tío. Sí, Todoki, este es el. Esta es la contraparte del Dead by Daylight, ¿vale? Este es el que le está haciendo sombra al Dead by Daylight, ¿no? El Home Sweet Home. Que me está gustando mucho más este juego porque es más dinámico. El juego es más dinámico, está muy divertido también. Mira, veréis, vais a ver cómo se juega como superviviente ahora, que está muy chulo. Lo de las habilidades, que te las puedas comprar y tú elegir la que tú quieras, tío, está también genial. Mola mucho también esto de poder elegir la habilidad sin tener que buscar. Es que, tío, en el Dead by Daylight va a subir de nivel es un coñazo, tío. Tienes que poner cosas que a ti no te gustan. Aquí no, aquí tú te compras las cosas que tú quieras y te vas los puntos y te dices, ah, me voy a comprar esta, me voy a comprar la otra. Tengo 1253 puntos. Tío, pues me puedo comprar dentro de poco algo nuevo, ¿eh? Busca partida, superviviente. Pero había un juego, Nacho, que era de puzzles, tío, pero los personajes eran los Signos del Zodiaco, tío. Yo lo jugué mucho, coño. ¿Cómo se llama ese nombre, ese juego? Yo cuando estoy aquí en stream nunca me acuerdo de los nombres, macho. Era el Puzzle Zodiac Characters. Era en arcade, tío. Este era, tío. ¿Cómo se llama este juego? Ay, coño, no me acuerdo. Joder, tío, espérate. Estoy buscando el nombre. Mientras que estás buscando partidas, estoy buscando el nombre por aquí, por internet.
Era un juego muy divertido de puzzles, tío. Y tienes que ir rompiendo las... Tenías como un muñequito abajo que tienes que lanzar las bolitas arriba de cada color. Y se las pasabas al otro y le quitabas un montón de vida, tío. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el juego, el nombre del juego. ¿Se cancela Monster Hunter World? ¿Que sí? Dice Akuma Dani, si Don Gato murió, el gato de Auron, te imaginas, te pasaría de Wilson el gato del rubio que crees que pase. Ah, ha muerto el gato de Auron, ¿no? Sí, lo había llegado y se murió, tío. Don Gato ha muerto. Ese gato estuvo con Auron, gente. Ese gato estuvo con Auron antes de que Auron fuera famoso. O sea, antes de que fuese famoso Auron, ese gato estuvo con él, ¿eh? O sea, el gato tenía 8 años. Auron está aquí desde los primeros vídeos que yo vi. Digo famoso, famoso fuerte, ¿vale? Porque ya tenía gente, pero no era tampoco tan relevante, ¿no? Era así más o menos como la poción roja en aquella época, ¿no? Que estaba empezando a sonar su nombre. Pero Don Gato... ¿De qué murió, tío? Yo he escuchado que murió de la enfermedad. El gato de Auron. Pero no sé qué enfermedad tenía. No sé qué es lo que tenía, tío. Me da lástima, tío, porque se ve que él, por ejemplo, en Twitter lo puso, ¿no? Que le da mucha pena, que estaba llorando, que también lloró incluso el veterinario porque no pudo hacer nada más por su vida. Digo, es que una putada, tío. Es que tener animales en casa... Mira, a mí me encantan los animales, ¿vale? Yo estoy loco por tener una mascota para mí. Yo tenía antes un cobaya, pero mi cobaya se murió y lo pasé muy mal, ¿vale? Con el cobaya. Y no, o sea, no quiero tener ninguna mascota mía. Mía digo de que, o sea, es de la familia, pero el que lo cuida soy yo, ¿vale? No quiero tener una así para mí, en plan cobaya o hámster, porque, tío, cuando se mueren me siento un montón de mal, ¿sabes? Y mi cobaya duró 7 años, gente. ¿Sabéis lo que son 7 años para un cobaya? Es una puta locura. Es una locura. 7 años y pico duró, ¿eh? Cobaya. Ah, tú estabas bien cuidar cobaya. Un conejillo de India, vamos. Un cuí. Le dicen cuíes o conejillos de India. Y me dio mucha pena, tío, cuando se murió. Si no, yo tendría más, ¿eh? Si no, yo tendría más cobayitas y demás. Pero es que... Es que duele mucho, tío, cuando se mueren, ¿sabes? Mira, Sony dice, mi gata estuvo conmigo 14 años, ¿ves? Es que, y más duele un montón. Es que te quita las ganas. Es que te quita las ganas de tener otro. Mira, yo estoy, de hecho, pensando en pillar una tortuga de agua. Las tortuguitas de agua, que me hacen mucha gracia, las tortuguitas. Y son fáciles de tener en casa. Le pones ahí una pecerita, lo que sea, le puedes poner, por ejemplo, tronquitos y cosas así para que esté ella por ahí, salte por encima, se vaya para el agua. Vale, puedes cambiar el agua, le echas las gambitas y se las come y está ahí contigo, ¿no? Y por lo que tengo entendido, las tortugas duran un montón de tiempo. Son muy longevas. No sé cuánto dura una tortuga de agua. Pues mira cuánto dura una tortuga de agua. No sé si era... A ver. Tortuga de agua, tiempo de vida. ¿30 años? Carajo, me muero yo antes que la tortuga. 30 años una tortuga. Tortuga de agua fresca. Joder. La tortuga nos enterrará todo, Sonia. La tortuga con esa cara que tiene y la cara de la tortuga. Me hace mucha gracia la tortuguita. Lo que pasa es que me da miedo de cuántos son capaces de crecer, tío. Que si se ponen tan grandes como un puño, ¿con dónde carajos va a meter la tortuga? ¿Viste? Es claro, tortuguita de agua fresca. Duran muchísimo, tortuga, ¿eh? Es como los loros, tío. Hostia, los loros. ¿Cuánto dura un loro, tío? Mi abuelo tenía un loro y le dije... ¿Loros? ¿Cuánto? Tiempo de vida. Tiempo de vida del loro. A ver. 23 años. 50 años este loro. Coño, no vea los loros. Yo sé que los loros también duran un huevo de tiempo porque yo era pequeño y el loro aún sigue vivo, ¿sabes? Digo, los muertos del loro. No me sé si aguanta el loro. Dice, cuando la tortuga se muere, Dani ya estará en su tataranieto. Sí, sí, sí. Dicen, no, que van a dominar el mundo, van a ser los adojotes y las tortugas duran un huevo, tío. Y el lore también, ¿eh? El lore también dura su tiempo. Yo, ¿esto qué pasa? ¿Que no encuentra partida? ¿Encuentra partida, loco? O si no, me voy a echar unas partidas al Overwatch. Hostia, mira, vamos a echar unas partidas al Overwatch, gente. Venga, venga. Vamos a echar unas partiditas al Overwatch que van a quitar ya el evento, tío. Antes de despedirnos del evento ya, hacemos un de esto final, ¿vale? Despedimos. Los archivos de Overwatch antes de canicas. Es que ya es el último día. Está jugando antes un poquito. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo el modo cooperativo del Overwatch, tío. Pasa que eso nada más que dura un año. Luego ya, cuando ya acaba, lo quitan, tío. Y ya lo van a quitar. Hoy es el último día. No sé si lo habrán quitado, pero...
Esperemos que aún esté ahí. A ver, Overwatch, lo tengo por aquí. Overwatch. Aquí está, Overwatch. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Cargando. Dice Nacho, hay una tortuga que vive como 100 años. Sí, las grandes esas que son de California y demás, ¿no? Pero sí son gigantes. Creo que son tortugas de tierra, creo que son las que duran un huevo de tiempo. Duran muchísimo. Las de agua duran un poquito menos, que son 30 años, mira. Pero aún así son un montón de años, Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. ¿Qué tal, Taku? Muy buenas. Aquí hemos echado unas partidas antes al Overwatch, antes de irnos, ¿no? Antes de canicas, despedimos al Overwatch con... En el modo cooperativo. Ya tengo todo, ¿eh? Tengo ya a la waifu de la Mercy con el último skin. Taku, muchas gracias por el pedazo de follow. Bienvenido al canal. A ver, chicos de misión. Vamos a jugar con todos los héroes, tío. Pero ¿cuál ponemos? El vídeo de todos los vamos a poner toda cada una. Venga, una de cada una, ¿no? Que da tiempo a lo mejor. O esta. Me da igual. Vamos a poner esta, que es tan chula, tío. Vamos a ponerla en experto. Venga, en experto. Vamos a ganar el experto. Tiri, tiri, tiri. Al millón de follow. En mi cara están ya en YouTube, ¿eh? Ya ves, yo ya antes hacía vídeos en YouTube. O sea que yo ya paso de poner la cámara, tío. La cámara no se ve la mierda, digo. Y me gusta más mi personaje. Le da más carisma al canal. Está buscando partida esto, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el directo? ¿Se ve bien ahora? Es que este juego no sé si lo tengo puesto. Ah, no, 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 no lo tengo puesto con. Hostia. Espérate, porque es que lo podéis ver a trompicones esto, porque lo tengo sin capado los FPS. Tengo 400 FPS y Twitch no aguanta esto. Límite de fotogramas por segundo, 400. Vale, entonces tengo que bajarlo a 120. 120 o 60. Yo pondría 60. Por si las moscas, ¿no, gente? Es que me da miedo subirlo a... A ver. Ta, 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 ta. Espérate, opciones. Vídeo. Ah, con que active la sincronización ya no debería ir de tener problemas. Vale. Ya deberéis de verlo bien el juego, ¿eh? A ver, ¿qué van a elegir la gente? La gente no elige nada, elijo yo, ¿eh? Me voy muy loco, ¿eh? Elijo yo a la diva, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué me elijo? La gente que me elijo, un Lucio. Ah, Lucio. Ah, ya han cogido healer. Pues voy a coger a Echo, ¿no? Vamos a coger a Echo. ¿Qué cosa puede convertir en los otros para lanzar su ulti? Y nos convertimos en Hanzo y hacemos Hyuga. ¡Guagache, que hemos curado! Todo guapo. Yo tengo una tortuga de lago y está grande y llevo 2 años con esa tortuga. Pero me dieron de 7 años. Joder. Presonia. Que mi Kira también es muy fresca. A ver. ¿Qué equipo tenemos? Un gordo, ¿no? Vale, el gordo está OP aquí. ¡Gordito! Hola. 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 Pasa. ¡Ey! Cuidado. Vale. Cuidado aquí. Nice. Ya está, ya ni hay más enemigos adicionales. Esta tía es la polla, puede también volar, mira. ¡Niam! Despegando. Cielos, Zonia. Cielos. Cielos. Porque que te matan, Hanzo. Mira a Hanzo en el suelo. Está Hanzo. Cielo, cielo. La gente no será manca, ¿no? Porque caerse aquí. Bueno, le habrán pegado una escopeta, lo supongo. Venga, hombre, no morís, que esta fase es muy facilita. Hombre, Zero Takui Gamer siempre han ido de la mano, ¿eh? Siempre han ido de la mano, Zero Takui Gamer. No os acordáis cuando estabas en el colegio decían que yo tú que eres un friki, tú que eres Daniel Santio, te gustan los videojuegos, esas cosas, ¿no? Es que tú eres un raro. Y digo yo, es que para mí tú eres el raro, que te vas al puto parque a fumar porros como un puto idiota y a fumar coca. ¿Entiendes? Eso es que para mí tú eres el raro, imbécil, no, no yo. Pues gente así, me acuerdo yo que había un montón de bullies, ¿eh? Al menos aquí en España, ¿eh?
Daniel San, sí, mediación de Daniel San, los locos. Cuidado, asesina. Asesina cerca. Vuelo, ¿eh? Asesina está por aquí. ¿Está quieta? Vale, ha recibido buen daño. Se mueve. Muerta. Asesina eliminada. ¿Lo podéis conmigo, chaval? Todavía no. Hola. Buenas. Salud. La puerta está a punto de romperse. Sí. Dicho y hecho. Entendido. Entiendo. Vámonos. Vía de salida establecida. Me ha tocado venir a sacaros. Me dirijo al punto de extracción. Buscar la galería de arte. Allí. Ahora. Tengo la ulti lista, ¿eh? Ahora puedo convertirme en cualquiera de mis compañeros durante un tiempo y lanzar sus habilidades y sus ultis también. Cuidado, viene nave. Upa. De fuera y dos aquí. Asesina, cuidado. Quita, quítate, quítate. No puedo con ellos. Vuelo, eh. Se mueve. Está aquí, está aquí, está aquí. Viene. Vuelo, para que no me coja. Muerta. F. Me voy a convertir en el arquero este. Oh, Dios, han tirado a este. Mate. Gordito, por favor, levántate. Hola. Ahí va. Vengo a decir que Jason no nos quiere, ¿por qué? Cuidado, que vienen en me convierto en Hanzo, ¿eh? ¡Tío, no me bate de equipo curado! ¿Fuera? Dice que somos que no somos ah, que no era suficiente, Skyrim. Entonces aún no llegáis a la cuota mínima de... La fase me la sé de memoria, pero a un nivel que doy todo el asco jugando ya. Hola. Gracias. Asesina, cuidado. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Viene? Muerta. Que me ha reventado el sicario este de mierda por la espalda. Muertos. Ulti caserista. ¡Ey! ¡Francho el Pancho! ¡Muy buena! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido al canal! ¡Qué chulo el nick, ¿no? ¡Francho el Pancho, chaval! ¡Joder, sicario! ¡Hola! Ahora viene un boss, ¿eh? En 3, 2, 1... Allí está. Muerto. Se me han pegado un par de lanzas. Voy a ver si me las quito de encima, pero me llevará un rato. Movilidad aumentada. Pues nada. Aquí estamos reventando un poquito. Estoy viendo superviviente. Ojo, Sonia. Eso es salsa, ¿no? Ahí todo el mundo se lía con todo el mundo. Ah, no, esa es la isla de las tentaciones, ¿no? La isla de te pongo los cuernos, ¿no? Creo que era. Es que hay dos programas de hecho de mierda que han puesto.
Fuera, 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 fuera. A Duken. Cuidado que viene. Asesina muerta. Ya estaría. Es de sobrevivir. ¡Ah! Que no es de folleteo. Ah, pues entonces la isla de las tentaciones, Sonia. La isla de los polvos. Esa es la que te digo yo. Esa es la que te... Ah, te la explica, ¿eh? Toma. Ahí es cuando tú dices, ¡cielos! ¡Cielos! Sonia, las cosas que hay por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sniper! Muerta. Oh, oh. Naves por aquí, aquí más gente, toma. Limpio. Dani, si viene una compañía a ofrecerte vender figuras de Kira Zeta, hombre, me gustaría tener, pero figuras para mí, cojones. Ojalá existiera algo para yo poner a Kira como figurita, ¿sabes? ¡Me monto en la nave! ¡Bombardero! ¡Hostia, cuidado! Vale. ¡Sniper! ¡Muerta! Aquí salen muchos bichos. Hombre, es que en las islas esas, Sonia, tiene que haber de todo, vamos. Hola. Muere. Difícil es ser puntual. No sabía que me iba a meter en plena zona de guerra. Vais a tener que aguantar hasta que me abra paso. A esperar. A esperar hasta que llegue el transporte. Y ese no es... Yo entro aquí, dentro de una nave enemiga. ¡Ah, cabrones! ¿Muerto? Yo no aguanto ni media hora. No, yo tampoco, joder. Sonia, yo me acuerdo que yo jugaba al Airsoft y nos íbamos a un bosque. Y cuando yo escuché lo de las avispas, dije, ya no voy a bajar al bosque ese. Adiós, boss. Boss. Cuidado. Han tumbado a la healer, no. Quedo yo solo y mi equipo entero ha caído, tío. Y no puedo hacer nada aquí, ¿eh? Estoy muerto. ¿Ves? Estoy muerto porque mi equipo son unos mancos, gente. ¡Ey! Pero bien malos, ¿eh? O sea, se dejan matar todos, con, incluso el tanque, como idiotas, tío. Qué malos son, tío. Qué malos son, loco. Hay que ver, hay que ver. Mira, voy a coger yo al gordo este ahora, que es a reír como yo reviento con el gordo. Pasa que cojo eso y me aburro, porque es que mato todo. Bueno, o al Reaper, tío. Hostia, al Reaper os va a encantar jugar con el Reaper. Mira, vais a ver cómo se juega con el Reaper, qué guapo, ¿eh? Vamos a poner una distinta, ahí que me da fase. Ganica fresca en breve queda poquito. Dice, o ese tipo de juegos, dice, yo no me aguanto ni media hora. ¿Eres cura? No, no, yo no puedo curar. La que curaba estaba en el suelo tirada. Fue la primera que se cayó al suelo. Es que en este modo, si el healer está muerto, no hay heal, ¿sale? Entonces nadie puede curarte, tío. Así eres el que se encarga de curar, mantente siempre a resguardo. Porque como te vayas al suelo, los demás están a punto de morir. Pero el personaje que yo voy a elegir ahora es un asesino. Y cada vez que tú disparas, lleva dos escopetas, una en cada mano, ¿vale? Dos recortadas. Está muy chulo, un personaje muy guay. Quita mucha vida y cuando tú pegas un disparo, el daño que tú metas te lo curas en vida. Un porcentaje del daño se va a vida. Es este, ¿vale? Se llama Reaper. Ahí está. De hecho, le voy a poner un aspecto distinto, tío. Está el médico de la peste. Si el médico de la peste está guapo. O el cuervo, el cuervo, el cuervo. La muerte viene por vosotros. Este es el de la calabaza, que está muy chulo.
Guardia Imperial, Infernal. No, me gusta el. Me gusta el tío, el cuervo se la polla. ¿Me recomiendas el Overwatch? Sí, claro que sí, Jorge, tío. Este juego está ya muy barato, ¿no? Este juego está casi regalado, no sé si está a 10 pavos por ahí o 10 euros, 12 euros. El Gord dice. Esta vez me voy a coger yo a este, mira, vamos a coger a este, ¿vale? Con calabaza no, me gusta el cuervo. Drácula, es que Drácula. No, a mí me gusta más el. El cuervo, la muerte. Llega por vosotros. Dani ya casi 4 mesazos. Akuma casi 4 mesazos y 7 ya aquí, chaval. Este juego está muy guapo, ¿eh? Pasa que el modo cooperativo este lo quitan hoy. Lo van a quitar dentro de 4 o 5 horas. Seguramente. Titín, titín. Mira, han cogido a Echo. Se quieren convertir en mí. ¿Quién es el otro? ¡Ah! Se acaba de. ¡Se ha desconectado! ¡Se ha desconectado uno! Bueno, let's go. Recibido. Se ha desconectado uno. Espérate. Madre que los parió, tío. Putos idiotas, tío. Uf, todos los putos tontos tienen que venir cuando estén en directo, tío. No pueden esperarse un poquito los tontitos estos, los retrasos, tío. Tienen que venir todos aquí juntos, tío. Qué montón de retrasos hoy, joder. A ver, os leo, Dice. Han pasado 3 días de. Así es. El Apex hace tiempo que no lo intento jugar, tío. El Apex me acuerdo que yo me lo descargué, intenté jugar y me fue imposible, Jorge, tío. O sea, porque la cuenta de. Creo que era de EA, no, nunca era capaz de recuperarla, tío. Que tampoco me dejaba hacerme una cuenta nueva. Digo, los muertos del Apex, que es imposible jugarlo. El gorila. Del planeta de los simios. Vamos a cogernos aquí al Reaper. Gambre, tío, que me estoy cogiendo. Os estoy dejando coger al tanque y al healer, tío. Y un DPS. Podéis elegir lo que os dé la gana. A ver qué se coge esta gente. Bastión, esta gente es tryharder, ¿vale? Esta gente quiere ganar sí o sí, ¿vale? Cuando se cogen a ese es que en plan quiero ganar. Esa es la healer, esa es la que se encarga de curar. Haría falta un tanque. Un tanque fresco. Un tanque fresco vendría muy bien. Lady Holly, que tienes más rango que yo, que eres oro. Cógete un tanque fresco. Venga, Lady Holly. Ay, Dios mío, la gente está enfermita hoy, ¿eh? Madre que los parió. Dice 3 meses aquí en este canal chelísimo. ¡Gracias, Nacho! Porque este que está aquí no coge. Ahora, menos mal, ha cogido al carbo. Ha cogido a Mr. Prope, Sonia. Vámonos. Este personaje lo recarga, ¿vale? Este tío es así y tira las escopetas y saca otras, ¿vale? Porque tengo un montón de armas en mi gabardina. ¡Oh! ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! Era así, digo, me voy entre las sombras. Me teleporto aquí arriba. Toma. Sicario. Llega una nave enemiga. Que me coloco aquí porque ahora van a venir unos soldados que van a empezar a disparar desde aquí arriba. Y no quiero que ataquen a mis compañeros. Me pongo aquí y ya no pueden salir. Hola. Sniper arriba, voy por ella. Hola, francotiradora. Francotiradora eliminada. Adiós. Recibido. Este tío está guay, ¿eh? El Genshin. Hostia, por el Genshin me gustaría probarlo, tío. A ver de qué va. Porque todavía no me he enterado. Yo sé que es un gachapón de estos, pero tiene una campaña, ¿no? O sea, yo puedo jugar juego solo, ¿no? O con amigos, supongo. Hostia, cuidado. Menos mal que yo me curo solo, que a ver qué disparo. Toma. Uy. Se ha quedado trifásico este hombre, ¿eh? Mira, Bastión. Ese tío es como un robot que se puede transformar en una especie como de machine gun, ¿vale? Una especie de. ¿Ves? Pasa que te quedas quieto. No es muy bueno jugándolo
versus, pero en cooperativo es muy bueno. Y ahora es cuando la muerte viene a por ellos. Ulti lista, ¿eh? Espiral de muerte está lista. Han caído por aquí, por las ventanas. Sniper. Esta gente está muerta, pero... ¿Dónde vas tú? Ha caído uno del equipo. Bastión. Lo levanto. Arriba. La gente, mira, mira. Morid, morid, morid. Vale, cúrame. Eso es. Muere. Cuidado, asesina, todo el mundo cerca ahora, ¿eh? Aunque a mí no puede cogerme porque me puedo desvanecer. No la veo, no la veo. ¿A por quién va, tío? Aquí está. Quieta. ¡Uy! ¡Te cacé! Asesina eliminada. Tiene desde el techo. Hola. ¡Hostia! Cuidado, que ha llegado vos. Ha llegado vos. Para puzzle horror necesita Sonia despierta, Y con guía, hace posible. Fuera, venga, venga. Viene a por mí. ¡Ugh! Gracias. No, menos mal que desapareció. Mira por mí. Ah, no podía aguantarlo más, tío. No, 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 no moráis ahora, tío. No. Bastión, vete. Vale, Bastión la ha matado, ¿no? No lo ha matado, pero puede intentar revivirme a mí. Bastión, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, ya, ya. La mata, la mata, la mata. Bastión se los ha cargado, Bastión, Corre, que te quedan 20 segundos, que se mueren los compañeros. Corre. Corre, Bastión. Bastión se puede curar. Ahí está. Hola, ahora. Vale, lo he conseguido, Vale, ufa, lo justo, tío. Mira, mira, Bastión bailando. Buena, buena, buena. Vamos a ver, gente. Es que tenemos aquí un calibre que hay que buscar. Vamos a ver, espérate. Estas armas no valen. Y esta de aquí, música. Y esta... Es musiquita también. Pero esto... Chanaisu, ¿eh? Vámonos. Buena roca. Toma, 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 toma. ¿Dónde cree que va? ¡Ah! Aquí arriba... He dormido muy poco, ¿no, Sonia? Entonces, ¿quién se va a quedar conmigo en el... Puzzle Horror, Sonia, que es el capítulo 4. El 5 es el último, es el final ya, Y seguramente hoy terminemos el 4. Hola. Cuidado, sniper. Hola, cariño. Qué guapa la... cómo se ve el viento. ¡Eh! ¡Asesina! ¡Asesina! ¿Dónde está? ¡Viene!
Uy, muerta. Asesina es historia. Estamos en el final. La carga se acerca. Vamos, empuja la vida bastión ahí, disparando. Ahí, ahí, a reventar. Ahí, a robot. Sicario. Dios. Ultilista. Dos naves aquí, ¿eh? Lanzo ulti y cúrame si puede, que voy. Espiral de muerte en 3, 2, 1, ya. Buenísima. Todos muertos, ¿eh? Asesina cerca. Uf, le he dejado la oreja calentita, calentita, ¿eh? Le he dejado la oreja escuchando a Camela, ¿dónde está? Está arriba, viene. Viene, cuidado, viene, viene, viene. Se ha tirado. Muerta. Pero Jason, jugando con Ripa, ¿eh? Ripa es bueno, tío, aquí. Muy bueno también. Se cura un montón la vida, tío. Ah, me ha pillado. Muertísima. Hola. Unidad, asalto pesada. Ush. Viene por mí siempre, ¿por qué, tío? Vale, ya, ya. Cuidado. Está conmigo. Doble la unidad, asalto pesada. Muerta. Llévatelo, 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 llévatelo. Llevaoslo. No, mierda, viene por mí. Revívelo, revívelo. Se la han cargado a esta gente. Y he muerto. Todos los enemigos eliminados. Moved ese camión. Pues GG. Boom. Y GG. Sí, eso me cabe el Cuphead, tío. O sea, me lo he hecho pero del tirón. Me he hecho hasta el combate de Sans. También me lo he pasado por aquí antes. Que la gente está viendo porque saltó el tema de Undertale. Luego juega un poquito al Home Sweet Home. Y ahora estaba jugando aquí un poquito al Overwatch. Pues nada, Naisu, ¿no? Es que Bastión, tío, es muy difícil ganarle en daño, ¿eh? Ha hecho 16.000 de daño el cabrón a unidades pesadas, ¿eh? Vale, oye, a la gente, toma. Batí un voto, batí otro. Batí otro. Guaychi. Sonia, canica. Tío, no sé si comprarme. Hay un skin de la Guido antes de cerrar el juego, tío. Que es la de Condesa esta, ¿cómo se llama? La de... Esta no, tío. Tiene una skin muy chula. Este, la... No, el Cote de Azur. No, coño. Esta es la de los archivos, tío. Como de mosquetera o algo así. Es... coño, aquí está, mosquetera. Está chula esta skin, Está guapo, tío. Pasa que la tengo puesta como Kerrigan, que me gusta más todavía. No, Nova, Nova. La tengo puesta como Nova. Y está guapa esta, ¿eh? Está chula también. Así de comprarla, tío. La he comprado, venga. ¿Será por crédito, cojones? Que tengo ya créditos infinitos en este juego. Está mola. Esta está guay. Está la cazadora. Esta está muy chula, ¿eh? La de la condesa. Esta también la tengo yo también comprar. Junto con esta. Pasa que le tengo puesto la de Nova. Que Nova está aquí. Esta es la del StarCraft. Está guapa, ¿eh? También, ¿eh? Esta está fresca. Vale, pues por lo pronto nada, de pose de victoria de esta tía, no me gusta la mierda de esta, tío. Está guapa.
Le pone esta misma. Esto tiene algunas cosas aquí, ya se quedan antiguas, algunos. Esta tía tiene poquitas esta, Tiene poquitas, tío. Bastante poquitas jugadas destacadas. Bueno, pues nada, a canicas, ¿no, gente? ¡Let's go! Ta, 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 ta. A ver, Jason dice, los fondos son complicados, Nacho. Es mejor que te centres en los personajes y ya dejes los fondos para otro momento y que tengas más experiencia. Si está empezando con personajes, está dibujando personajes, yo no me iría de loco con fondos, De hecho, yo mucha gente que conozco sabe dibujar personajes, pero no saben dibujar fondos, tío. O sea, les cuesta dibujar fondos. Y hay gente que sabe dibujar fondos que no sabe dibujar personajes. Entonces, hay frescura ahí. Vale, estoy cargando el juego, gente. Un segundito, voy a mirar aquí para poner musicota. Nightcore. A ver qué está aquí puesto. Vale. Cargando, gente. Hombre, Sonia, gracias por ese nuevo cambio de nombre. Sonia, te tengo que ver esta noche fresca, A ti, a Skyline, a Pablo, todos los que puedan ahí para echarme una manita en el juego este, en el Sonos Horror, tío, que esta noche tenemos el capítulo 4, a ver si no se muere más gente, que nada más que nos quedan 3 vivos, tío. Nos queda el Daniel, tío, el director este de la prensa y el matado este que fue con el Sebastián, macho. Y estamos jugando con el matado, a ver si podemos hacer algo con ese hombre, que es un pobre anciano, y espero que sobreviva. A ver, Grand Prix, vamos a hacer mapas de la comunidad, que están guapas, tío. Ponernos esta misma, con 4 fases, Eso, Pongo esta también, pongo esta y pongo esta. Hola, gente, todos, exclamación play para entrar en partida de canicas. Estamos en la primera fase de 4 de este Grand Prix. En este precioso atardecer, este fin del día, gente, exclamación play para entrar en partida de canicas. Yo hoy me voy a la cama en cuanto acabes, canicas. No contéis conmigo. ¿Qué le pasa a Skyline? Está malita, ¿no? ¡Skyline, no! Es Skyline, tío. Ahí está Sonia, Rodani, Choganto, Vicentico, loquísimo Skyline, Pablo, Cero Llame. Migraña. Uf, migraña las tenía también un colega mío. El Miguel. Miguel las tenía. Y, pero es que le venían un montón de común, tío. Muchas veces ibas a su casa, ¿no? A tomarse un bron Coca-Cola, porque a mí me encantaba siempre salir a la calle a por un Coca-Cola. Un Coca-Cola, no una Coca-Cola, como dice la gente de Madrid. Un Coca-Cola. ¿Vale? Entonces íbamos ahí a la calle a por un Coca-Cola. Y muchas veces yo iba yo a su casa, me lo encontraba con un dolor de cabeza que se moría, tío. Digo, Miguel, ¿qué te pasa, tío? Que no puedo moverme, loco, que estoy en viaje de mal, que me duele un montón la cabeza, tío. Apaga la luz, tío, apaga la luz, por favor. Digo, que yo, ¿pero qué te pasa, tío? Las migrañas, tío. Es que esto viene... Cuando le da la gana, tío. Hay veces que estoy bien, otra vez viene así por la cara sin haber hecho yo nada, tío. Sin haber escuchado música alta ni nada, Uf, qué asco, tío, de verdad. Y estaba todo reventado, tío. Pero le pasaba muy, muy común, Muy común. A lo mejor de una semana, un día estaba jodido, ¿sabes? Y ojo, De 10 días, a lo mejor 2 estaba tocado. O 1. Gente, exclamación play para entrar en partida de canicas. Mira, Baby Centico dice una Coca-Cola. No... ¡Un Coca-Cola! ¡Un Coca-Cola! En Andalucía es un Coca-Cola, tío. Es que esta gente de Madrid está muy loco, tío. Una Coca-Cola, tío. A ver, a la Pepsi sí. A la Pepsi le puede decir una Pepsi. A la Coca-Cola, un Coca-Cola. Un Coca-Cola, aquello. ¿Qué quieres beber? Un Coca-Cola. Esto, tío, es que es más fácil, ¿entiendes? De Murcia igual. Igual, tú no puedes decir una Coca-Cola en Murcia. Tú tienes que decir un Coca-Cola. ¿Qué no, Sonia? Que tú eres de Sevilla, mi arma. ¿Tú cómo le vas a decir una Coca-Cola? ¿Tú que eres de Madrid o qué? Te viene un gacho a ti a decirte qué quiere usted de bebé y le dice una Coca-Cola, un Coca-Cola. Un Coca-Cola, Sonia. Ay, la Sonia, no sabe decir, no sabe ni hablar. Gente, exclamación play, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Yo siempre que viene un tío me dice, ¿tú qué quieres de bebé? Digo, un Coca-Cola. Dice, no hay Coca-Cola. Digo, pues entonces una Pepsi. Y si no hay Pepsi, pues un 7-Up. Un 7-Up, no una 7-Up, No me sé de cateto, Un 7-Up. O un cas naranja. Un cas naranja, no una cas naranja, no. Un cas naranja. Un cas naranja, un cas limón. Un cas limón no, un cas naranja mejor.
Me gusta más la naranja que el limón. El limón es más ácido. Una vez me tomé yo un refresco de estos de hacendado de limón y me cago en sus mulas. Era lejía, tío. Dios, qué ácido estaba, carajo. ¡Ugh! Sabor, vamos, delicioso estaba. ¡Corre, Loki! Ahí se va loquísimo. Achoganto, Vicentico. Bueno, hay Coca-Colas que no son de marca. Hay Coca-Colas que no son de marca. Sonia y Peña y Dan y Nacho y Kyle y Pablo y demás. Que... ¿cómo era la...? ¿Cómo se llamaba, tío? Freeway. Creo que es Freeway, ¿no? La del día, Sonia. Está muy buena la del día, la Coca-Cola del día. Que no es de marca, ¿eh? Que es de allí, pero de esta gente. Pero está buena, ¿eh? La Coca-Cola del día. Freeway, Sonia. ¿Tú quieres un Freeway? Alcaraz a Vicentico. Alcaraz a Vicentico. Skyling, primera. Todo depende de ti. Yo tomo Coca-Cola de marca blanca. Claro, sí, sí. La Freeway... había otra, ¿cómo era la otra? Es que la del día es Freeway. La del día es Freeway. Luego está la Hacendado y esas cosas. Que a cada cual peor. Bueno, te digo una cosa, ¿eh? De Hacendado yo he comido las patatas de vinagreta del Carrefour. Están muy buenas, ¿eh? De Hacendado, ¿eh? También están ricas, ¿eh? Nacho, ¿dónde vas? Mira, Nacho volando. Mira, mira, Nacho, mira. ¡Ole, Nacho! Se cayó. Skyline primera. Yo, qué ventaja ha sacado Skyline, ¿no? Tú corres mucho para que te duele la cabeza, ¿eh? Skyline, tú vas muy bien hoy, ¿eh? Es que él está muy fresca hoy. Hoy está a tope. Ahí va a decir, Sissing Gus, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. Sissing Gus en segunda posición. Tercera posición ha entrado. Espérate, eso que ha sido. Choganto. Cuarto, Erdodani. Quinto. Van de dos en dos. Loquísimo. Sexto, cero. Séptimo va a entrar a Akuma. En octava posición, Sonia. Sonia, un Coca-Cola. Ah, no, Pablo, Pablo. Pablo, un Coca-Cola. Un Coca-Cola. ¿Tú quieres un Coca-Cola? Un Coca-Cola. No, una Coca-Cola. Parece de los anuncios, cojones. Ahí va. Sissingu es un mítico que va aquí, pero simplemente te quiere por las canicas, dice. Oh, Jason, hombre, también está por aquí antes. Ahí va Sonia. Y para adentro. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Tenemos 4 puntos Skyling, 2 puntos Sissingu, Choganto, 2 puntitos, Ezo Dani, 1 punto y Loquísimo, 1 punto. Por cierto, gente, vamos a la siguiente fase, que es la de Big Hot Concept, pero tengo 3 nuevos juegos de VR, ¿vale? Entre ellos está el juego que ha salido hace poco en Oculus, que es el Wraith, que es un juego de terror de VR. Me gustaría traerlo cuando acabe con Son of Horror, a ver si lo acabo pronto, porque ya le queda muy poco al juego. Y os traigo Fear, que os dije que os iba a traer Fear, y también el Wraith ese, ¿vale? Para ver cómo está, juego de terror. Exclamación, play todos en el chat para entrar en partida de canica. Un Coca-Cola, Skyling. Un Coca-Cola. Exclamación, play, gente, para entrar en partida de canica. Va a acabar antes el juego contigo. Sí, es que, Dios mío, tío. Es que la otra vez, qué coraje me da. Además, que los puzzles te los explican, pero nada más que por encima, tío. Lo de las puertas, por ejemplo, que mataron a la otra, era porque me quedé encerrado. Porque tú, al cerrar una verja, bloqueas el acceso a la otra. No es que abras una puerta y cierres otra, que sí es así también, ¿vale? Pero cuando tú abres y cierras una, bloqueas el acceso a otra. Una Coca-Cola, coño. Que no, carajo, que un Coca-Cola. Exclamación, play, para entrar en partida de canica. Ahí está Erdodani, Vicentico, Loquísimo, Skyline, Choganto, Akuma, Zisingu, Pablo, Nacho, Sonia, Ecti. Ahí van todos. Ah, mira, Zisingu es de las sombras, como yo. Yo muchas veces estoy en vuestros streaming, pero estoy callado. Os tengo puesto de fondo, porque estoy mejor trabajando con modelos. Que de hecho, por fin, ayer cobré bien, ayer terminé los modelos. Ayer terminé los 5 modelos, me los pagaron, y también me pagaron el otro. O sea, me han pagado 6 de golpe, tío. Qué rico, qué rico. Exclamación, play, gente, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una Coca-Cola, por favor, capa. Que no, capa, no, un Coca-Cola. Una Coca-Cola, ¿quién lo dice? La gente de Madrid, Vicentico, un Coca-Cola. Vamos a tomar a la calle un Coca-Cola. Un Coca-Cola, cojones. No, una Coca-Cola. Una Coca-Cola, me cago en la leche. Vosotros sois los que decís pared con D, ¿no? La pared. La pared. Es que tenéis que tocar la pared. La pared. No, una Fanta aquí. Bueno, también le puedo decir un Fanta. Dame un Fanta naranja. Exactamente, es que, Sonia, ¿tú nunca has visto tú un Fanta naranja? ¿Podemos un Fanta naranja, hijo? Yo siempre, siempre. Pásame un porporón, al favor, Sonia. Coño, que tú eres de Madrid, que tú eres de Sevilla, ¿eh? Hablas más, Daniel, que no, otra vez, hablas más. Montuno.
A ver, yo sé que está mal dicho, pero es que yo lo digo así porque aquí se dice así, o sea, y te entienden, ¿eh? Te entienden, ¿eh? Te entienden muy bien, de hecho. Evanachito se teleporta, coño, se teleporta, se le dispara volando. Hostia, no sé qué ha pasado ahí, pero se han metido por unos conductos muy raros. ¿Esto qué es, tío? Che, qué guapo eso, mira, loco. Eva Skylin, Choganto, Zero, Nacho, Pisingu, Hakuma, Sonia. Eso es que va a hacerlos, tío. Tío, qué guapo eso, ¿no? Zero es un valiente junto con Choganto y con... ¿Quién es el otro? No lo veo. ¿Quién es el otro? No lo veo. Skylin. Tres valientes, ¿eh? Ahí pasan, cada uno por un lado. Va Zero por la izquierda con Skylin, Choganto por la derecha, con más cuidado. Un disparo de cañón. Y creo que es la meta ya lo que está al fondo, ¿no? No, no es un cañón, esto es un túnel. Pasan por el túnel del oro. Bueno, la gente va un poquito más atrás, ¿eh? La gente va un poquito más atrás. Ahí va Ekti también. Un Coca-Cola, Zonia. Ahí va Zero, el primero. Zero, esta vez no está decepcionado, tío. Zero esta vez se ha portado. Zero esta vez... Espérate, que lo mismo no hemos ganado todavía. Ahí va, Zero. Primera posición. A ver quién es el siguiente en bajar. En segunda posición entra Skylin. Tercero, Zizingus. Cuarto, Nacho. Quinto, Choganto. Sexto, Sonia. Séptimo, Pablo. Octavo, Vicentico. Noveno, Akuma. Y décimo, estoy loquísimo. Por aquí. Bueno, y se dice también... Bueno, un Casnaraja. Ponme un Casnaraja. Ponme un 7A. Ponme un Spray. Un Spray. Ahora diréis, no, una Spray. No me hacéis cateto, ¿eh? No habléis mal, ¿eh? Una Spray con... una Spray, ¿sabes? Eva Ekti. Una Cas, no. No, una Cas, no. Un Cas. Un Cas naranja. Un Spray, sí. Un 7A. Un Coca-Cola. Es que todo va atado. Es que todo va ahí. Todo va metido dentro. A ver, aquí en Grand Prix tenemos... No, cuidado, por punto. Ahí está. 7 puntos Skylin. 5.0. 4 puntos Zizingus, Chocantosaurio 3 puntos, loquísimo 1 punto, empatado con Rodani, Sonia y Nacho. Gente, penúltima fase, Amazing Cannon Funnel. Exclamación, play todos en el chat para entrar en partida de canicas. Que no hablo mal, que la gente no me entiende. Es que usted no sabe cómo se habla en Andalucía, en Jerez de la Frontera. En Jerez decimos, y yo, Miguel, te vamos a la calle, tomamos un Coca-Cola. Y yo, un Coca-Cola. Yo no le digo, Miguel, nos vamos a la calle, nos tomamos una Coca-Cola. No, esas cosas no se dicen. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Ahí está Rodani, Sonia, Pablo, Nachito. Hostia, William Creeper. Ekti, Skylin, Vicentico, Choganto, Akuma. Qué pro, ¿no? Fishing Ghost. Qué chulo esta fase, ¿no? Qué guapa. Exclamación play. Y yo sé dónde soy. Hombre, Sevilla, mi arma. Sonia, un Coca-Cola. Vámonos, Sevilla, ya lubrica, un Coca-Cola. Un Coca-Cola. Cero, ¿tú qué dices? Un Coca-Cola también, ¿no? Ahora dirá cero, ¿no? Yo digo una Coca-Cola. Digo, uy, chiquillo, qué fino aquí la gente, qué fino. Y son andaluces, ¿eh? Madre que los parió. Mira, yo soy de allá y dice una Coca-Cola. Soy unos raros, tío. Exclamación, play, vendrán en partida de canicas. Estamos a punto de arrancar. Aquí están todos los participantes. ¿Sabéis quién queda primero? Ve... Cero dice una Pepsi. Una Pepsi sí es verdad. Le puedo decir una Pepsi porque un Pepsi no queda bien, ¿vale? Es una Pepsi. Una Pepsi. O sea, una Coca-Cola se puede decir, no queda igual de bien que un Coca-Cola, pero también se le puede decir, ¿no? Pero la Pepsi es una Pepsi. Un Pepsi no. Eso es para matarte. Pero una Coca-Cola se puede decir, no está 100% bien dicho, pero se puede decir. Y luego está un Coca-Cola. Un Coca-Cola es lo suyo. En plan, Miguel, vamos a la calle y toma un Coca-Cola. Es lo suyo. Exclamación play, gente. Entramos en... 10... 9, 8, 7, 6. ¡Ey, Laya! ¡Muy buenas! ¡Hello! Exclamación play para meterse en la partida, ¿eh? A ver si ganáis. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Let's go! ¡Laya! ¡Justo tiempo, tío! ¡Vamos, lío, eh! Que no se dice una Coca-Cola, que se dice un Coca-Cola, coño. ¡Un Coca-Cola! ¡Un Coca-Cola, joe! ¡Coño! ¡Una Coca-Cola, esta gente! Es que incluso cuando yo, ayer por ejemplo, llamé yo al Jenny para coger unas hamburguesas de estas, unas quesadillas encerradas, de estas, unas quesadillas de pollo, y le dije,
Quiero una quesadilla de pollo, yo que sé, canta. Y se pone, ¿quiero un Coca-Cola de paso? Digo, no, no, no hace falta un Coca-Cola. ¿Un Coca-Cola? ¿No una Coca-Cola? ¿Una Coca-Cola de qué? ¿Un Coca-Cola? Una Coca-Cola, dice. Eva Rotolo, Skyling, Ecti, Sentico. Eva Lyon, Skyling, William. Que está bien, que yo respeto que digáis una Coca-Cola, pero aquí en Andalucía, concretamente en Jerez de la Frontera, en mi barrio, se dice un Coca-Cola fresquito, picha. Tú tomas un Coca-Cola fresquito, un pare, qué bueno está eso, picha. ¡Está buenísimo! Exclamación play. Ah, ya no, ya estamos jugando hoy. Ya, espera, a que acabemos. Skyling primera, un Coca-Cola. Skyling, ¿has visto lo que te ha hecho el Nachito que te ha puesto a la Skyling en Pixel Art? El mismo dibujo que tienes a la izquierda, ese lo ha hecho en Pixel, ¿eh? Lo tienes en mi canal de Discord, en la sección de media, ¿vale? En la sección de media, gente, ya sabéis que tenemos un Discord, con la exclamación Discord lo podéis ver. Ahí están todas las canicas entrando. Bueno, entra todo de golpe, no sé qué ha pasado aquí, ¿eh? No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? Pero te voy a mover. Ha entrado Fishing Goose, Ecti, Nacho, Dani, Choganto, William, Pablo, Cero, Sonia y Skyling. Vamos a ver, porque esto ha sido un poco raro, ¿eh? 9 puntos Fishing Goose, Skyling 7 puntos, Zero Yame 5 puntos, Choganto 4 puntos, Nacho 3 puntos, empatado con Retro Dani y con Ecti, y William Creeper con un punto, empatado con Pablo y con Daniel Stargary. Vamos a la última fase, gente, que es Boost Boost Adventure. Exclamación, play todos en el chat para entrar en la final de partida de canicas de esta noche. Solo os digo que Coca-Cola es mejor. Os digo una cosa, a mí Pepsi me gusta mucho, ¿eh? A mí, si me dejas de elegir entre Pepsi y Coca-Cola, me suelo quedar con Pepsi, tío, porque no sé, el sabor me gusta más. A ver, que para el sabor es como los culos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces, es que la Coca-Cola me parece que tiene demasiado gas, tío. Tiene mucho gas, es muy picante. Hay veces que tú eructas a lo mejor y te sale el gas por la nariz y es que te abrasa, ¿sabes? La Pepsi es un poquito más relajadita, ¿sabes? Que, a ver, que yo tampoco le hago feo al Coca-Cola, ¿eh? Al Coca-Cola. No a la Coca-Cola, al Coca-Cola. No le hago ningún feo a Coca-Cola, pero sí es verdad que... pasado. Bailando, ¿eh? A mí no me gusta la Coca-Cola y no he probado la Pepsi, Pablo, pero tú eres una persona muy extraña. ¿Tú por qué no probas Pepsi, tío? Vete ahora abajo, píllate un turco y le dices al turco, escúchame, ponme una Pepsi. Y ya está, y te pide un lamacún con una Pepsi, que ahora entra de puta madre, que tengo una hambre, me cago en los muertos. Pero ahora entra de puta madre un lamacún con una Pepsi, de esa. Exclamación play, gente, está Sonia, Rotolo, William Creeper, Akuma, Vicentico, Fishing Goose, Ecti, Pablo, Erdodani, Cero y Skyling. Dice, las bebidas con gas en general no me gustan, ¿ninguna? Mira, yo por ejemplo te digo una cosa, a mí la casera blanca me parece una cosa muy extraña, ¿eh? Hay gente que se la bebe y es agua con gas y la gente dice, qué rica está la casera, está buenísima, pásame otra, por favor. Y digo, pero si eso es agua con gas, está muy buena. Y digo, bueno, pues está muy buena, pero que si le metes un poco de sabor también queda muy bien, ¿sabes? Pero, hombre, tú eres más de Nestí, ¿no? Tú eres más hipster, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Tú eres el que te vas a un Starbucks y te dices, dame un Nestí fresco, sabor manzana, con un poquito de mentolado. Delicioso. Porque hay gente que yo entiendo que no le gusta el gas, ¿eh? A mí me encanta el gas, pero tampoco tanto. A ver si explota. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Dice la Sonia, se lo vamos a explicar. Dice, yo solo bebo agua y Coca-Cola. Nada más que agua y Coca-Cola. Dios, ¿sabéis también que me gusta a mí mucho, tío, también tomarme? Que no tiene gas, tío. Los Sunny Delight estos, que son como refrescos de estos de naranja, que están súper deliciosos, que tienen un montón de azúcar, en verdad, pero están muy ricos. El Sunny Delight. El Sunny Delight es que te cagas de bueno, tío. Te lo comes ahí, en vez de ponerte un Coca-Cola, te pones un Sunny Delight, ¿sabes? Buah. Y encima eso tiene un montón de vitaminas y cosas. Está muy rico, tío. Está muy rico, el Sunny Delight. Más sabe a naranja. A mí la naranja me gusta mucho también, ¿eh? El sabor de naranja me gusta. La Fanta naranja me encanta, de hecho. Está muy rica. Salgo barata, mi arma, dice. No, yo conozco mucha gente que no le gusta tomar refrescos porque engordan. Yo, mis ex, por ejemplo, yo siempre decía, una Coca-Cola, ¿no? Y me decía ella, no, yo no me pedí ninguna Coca-Cola. Digo, ¿por qué? Y dice, no, porque voy a engordar. Y digo, pues entonces, ¿qué te has pedido? Dice, agua. Digo, agua, ¿eh? Bueno, yo tenía un colega que tomaba leche, tío. No es coña, leche, tío. Un vaso de leche, tío. Sí, yo leche. Y el tío mirándolo ahí diciendo, pero tú, ¿dónde estás? Tú eres de Marte, ¿no? Porque... ¿has dicho una Coca-Cola? Sí, hombre. A ver, también está bien dicho, pero yo siempre suelo decir un Coca-Cola.
Ahí entra Kuban, preposición. Segundo Skyling, tercero Rotolo. Uy, coño, coño. Pasado. ¡Hostia! ¡Neutral récord! Gente, han hecho el récord de la de velocidad de la pista, ¿eh? Que nació el campeón. Akuma ha hecho el récord, ¿eh? Vamos a ver cómo queda la puntuación final. Voy a dar los cofres de Streamloop de mi canal y del canal de Kriegor. Un segundini. Un segundini. A ver, vamos aquí a ponernos esto. Le damos a modo creador, modo creada, visitar. Me dice que Jason está en streaming, ¿sabes? Y se supone que ha terminado porque está aquí. A ver, cofres. Regalar cofres, sí. Thyssen Goose. Aquí está Thyssen Goose. Thyssen Goose. Lleva su cofre de Streamloop de mi canal y del canal de Kriegor. Campeón del torneito de hoy. En segunda posición tenemos a Skyling. Skyling P también se lleva su cofre. Que queda en segunda posición. Y en tercera posición tenemos a Zero Yame, que ha vuelto a ganar. Está últimamente que lo peto Zero, ¿eh? Zero también tiene su cofre. Ahí están los ganadores de hoy. Y vamos a la última, gente. Vamos a la batalla final. Batalla de canicas, donde nada más que puede quedar una canica en pie. Una Battle Royale. Una fase tipo Fortnite. Vamos a la Royal, gente, a matarse ahora. Ahora sí que podéis ahí explicarle a la gente. Decirle, una Coca-Cola. Y dice, no, un Coca-Cola. Una Coca-Cola. Y le pega con la canica. Exclamación Play, gente. Va a entrar en partido de canicas. Dice Akuma, ¿podrás hacer una raya a Banyaru? Dice tú. Bueno, si tienes los puntos, sí, Akuma. Es que no sé si alguien me va a canjear, ¿eh? No sé si alguien va a canjear los puntos, los de la raid. Se puede canjear puntos, ¿eh? Con lo de raid. Felicentico, Fisingu, Hectic, Kailin, William Creeper, Sonia. Exclamación Play, gente. Va a entrar en partido de canicas. A la Sonia dice que no le gusta ninguna bebida. Ninguna bebida te gusta, hija. La Coca-Cola sí que te gusta, ¿eh? Madre mía. Ahí entre los demás. Y gente, tío, ¿vosotros sois de los que vais a un restaurante y cuando os sobra comida decís, dame un tupperware? Un tupperware. Yo lo hago a veces, ¿eh? Yo voy, por ejemplo, a la pizzería y cuando yo veo que han sobrado cuatro trozos o tres trozos, digo, quizás, dame un tupperware, tío. Dame un tupperware porque esto me lo como yo mañana. Y yo, es que me da pena tirar la comida, que es que la tiran a la basura, tío. ¿Sabéis? Eso es desperdicio de comida. Mira, ayer, por ejemplo, pedimos mi madre y yo quesadillas de pollo, ¿vale? Y han sobrado cuatro trozos, tío, cuatro trozos. Y digo, mamá, cierra la caja y mañana la calentamos y me la como otra vez. A ver, te la puedes comer, no se estropea la comida, ¿vale? A no ser que pase 500 años y entonces ya se estropea la comida, pero si pasa un día, no pasa nada. Dos días ya, cuidado. Y tres días ya, por lo mismo, ya se ha podrido algo ahí, ¿no? Pero que te aguanta, tío. Dame una bolsa para llevarme esto. Jaro, Choganto, mira, Choganto es de los míos, ¿ves? Es que eso da un poco de coraje, tío. ¿A vosotros os da coraje cuando dejáis comida en el plato, tío? Y estáis que no podéis más. Que estáis, por ejemplo, en un Burger King y os habéis pedido un pedazo de hamburguesa y estáis comiéndola y estáis diciendo que es buena está. Pero es que no puedo más, me estoy muriendo por dentro. Pero aún queda comida. No quiero dejar la comida. Y te la come, y te la come, tío. Te traga entera la hamburguesa aunque tú no quieras, tío. Pero es que no. A mí eso me pasa, tío. Hasta que llegó un día que me acuerdo yo que pedí, que fue lo que pedí, tío, que me puse malísimo, tío. Era un McFlurry, fue una Madonna. Me pedí un McFlurry y ¿qué fue lo que mezclé, tío? Creo que fue una chocolate blanco, creo que sí. Fue chocolate blanco y no sé qué mal eché, tío, caramelo o algo así. O conquitos blancos, horrible, ¿vale? Era un cañonazo de azúcar que yo estaba ya hasta mareado, digo, no quiero más. Pero está muy bueno, pero no quiero más. Es como que te dan droga. Está súper rico, súper adictivo, pero sabes que no tienes que tomarla, ¿vale? Porque tu cuerpo está muriéndose por dentro. Y digo, quiero más azúcar. Y tu cuerpo dice, no, más azúcar no. Y tú, sí, más azúcar sí. Y me acuerdo que lo tuve que dejar porque de verdad me estaba sintiendo mal. O sea, no hagáis nunca eso, ¿eh? No metéis mucha azúcar en una vez porque está fatal. Gente, exclamación play. Ahí estáis entrando los últimos que quedan. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Jason, exclamación play, que te queda fuera. Jason. Exclamación play, que estamos en la última. Santi, ¿qué pasa, tío? Santi top. Exclamación play todos en el chat, que estamos en la última partidilla de la noche. Es mala, no la consuman. La droga es mala, si tiene azúcar, un peor. O sea, el azúcar es... qué asco de azúcar, ¿eh? Dios, es que vosotros sois de los que cogéis un yogur natural y pone con azúcar de caña. Y digo, con azúcar de caña te voy a pegar yo ahora. Y coge tú y coge el tapón de azúcar y le hace pim, pum, pum. Y le echa tres tronemas de azúcar. Yo lo hago, tío. ¿Azúcar de caña de qué, Sonia? Azúcar para todo... Pato mis mulas, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Vicentico 1989 sospecha de ten cuidado con Sonia. Con que con Sonia hay que tener cuidado, ¿verdad? La Sonia más mala que la cuerda mala. Hay que sospechar a Sonia, ¿eh? Exclamación play, Jason, exclamación play. Empezamos, venga, vámonos. Al lío, ¿eh? Recuerden que podéis utilizar el comando exclamación target y el nombre de cualquier canica que haya aquí para atacarla, ¿eh? Empezamos ya. Entonces, a por él, dice. Que va, hoy le habéis dado miedo, ¿eh? No estarás a haber ido a cenar o algo, seguramente. Yo ceno en cuanto acabe esta, ¿eh? También. Dani, cuando seas famoso, nos vas a recordar las 22 que te estamos viendo. Hombre, pues claro que sí, ya os he comentado. Tanto como el tiburón que sale ahí, chaval. El pedazo de lancha Saurius Rex, que corre más que una lancha, ¿eh? Vibra. Y se lo explique a la Sonia. Se lo expliqué a la Sonia, chaval. Ahí están las canicas frescas atacándose entre sí. Segundo, tío, que la música aquí se ha puesto demasiado relaxing, ¿no? O sea, esto es demasiado relaxing para mí. Ajá, vámonos. Vicentico se carga a Rotolo Games. Jorge Omar con Comepi. Ahí está Pablo. No, Pablo, no. Toma, hostia, pepaso que le ha pegado Santi a Pablo. Ahí está Jorge Omar con Epi, que yo voy a por Jorge, tío, que se llama igual que mi hermano, se llama Jorge. Jorgito George. Está, Vicentico está más para allá que para acá. Choganto se carga a Ecti. William Creeper se carga a Choganto. Estamos a punto de llegar a Top 10 Situation. Un botequín aquí acaba de caer. Top 10 Situation. Hay un botequín aquí y se lo lleva Fishing Ghost, chaval, que está entero de vida y se lo quita a la gente. Jorge se ha cargado a otro, que no sé quién ha sido. Quedan 10 canicas en pie únicamente. Pablo se carga a Vicentico. Está Santi buscando a mí. Hostia, la acaban de pegar 3 golpes a Santi que le han dejado. Cuidado, Cuidado, ¿eh? Era William Creeper. Ahí está Jorge Omar con Epi. Fishing Goose, full vida. Ojito con esto, ¿eh? Y Akuma también, ¿eh? Ojito, ¿eh? Skylin está en las últimas de vida. Akuma ha recibido un impacto ahora. Nacho un poco tocado. Llega Pavlov, no picado, va a por Nacho. Me han eliminado, ¿no? Mira, aquí hay una cajita con pistola. Y se la cae. Y le cae a Pablo en la cara la pistola, tío. Le ha caído en toda la cara, tío. Láser para Pablo. Pablo disparando con láser ahora. Ataque aéreo con salto incluido. Sigue disparando. Va por Nacho. Dispara de nuevo. Uy, casi le pega ahí el tiro. Impacto a William Creeper. Doble impacto a William Creeper. Salta, hace un picado. Y Pablo no para de moverse, ¿eh? Se mueve más que los precios, loco. Akuma se carga a William Creeper. Ahí va Akuma que se carga a William Creeper, que está con el 50% de la vida. Fishing Goose derrotado por el... Bueno, Fishing Goose se carga a Skyling. Akuma se carga a Santi Top. Nacho se carga a Fishing Goose. Queda Nacho, Akuma y Pablo. Mira a Pablo campeando, tío. Mira a Pablo disparando. Mira a Pablo, mira, mira. Toma un tiro. ¡Pablo! ¡Campeón pistolero! Canica pistolera fresca. Mira, y le estaba cayendo... No sé si os habéis dado cuenta. Le estaba cayendo otra caja encima, ¿eh? Otro Power Up encima estaba cayendo. Es el niño de la Power Up. Ha hecho una triple Pablo, Akuma una triple, Nacho una, Fishing Goose una, William Creeper double, Jorge ha hecho una, yo una, Vicentico una y Choganto una. Aquí vamos a ir a Pablo el cofre de mi canal y del canal de Gregor. Pablo 2K, aquí está, uno por aquí, otro es por allá. Pues ya estaría todo vendido aquí, gente. Yo voy a ir a cenar, que tengo más hambre que el perro un ciego, ¿sabes? Pero, voy a mirar. Si habéis canjeado alguna raid. No hay raid, ¿no? Vale, pues entonces completo esto. ¿Quién es por aquí a estas horas de la noche? Porque yo voy a cenar, gente, que tengo más hambre que todo. Pero yo vengo ahora, ¿eh? Yo a las 11:30 estamos aquí, gente, dentro de una hora y media con Song of Horror. Capítulo 4, final probablemente del capítulo 4, en la abadía de Santa Cecilia. Maldita, fresca. A ver, mira, está Roxy VTuber. Ah, está Roxy. ¡Oh, está Roxy! VTuber, no creo. No creo. ¿Es VTuber? No creo, ¿no? Espérate. Espérate, ¿Roxy se ha hecho VTuber? No creo, ¿no? A ver.
Hostia, la Roxy. What the fuck. Pero... Sí, es verdad, VTuber. Mira, que tiene avatar la Roxy. Pero ¿qué le pasa a los ojos? Jason, mira, tiene... tiene un avatar. Esa es del Genshin, ¿no? Creo que es un 2D lo que está usando. Ah, espérate. También me están pidiendo raid a Banyaru, creo que es, ¿no? Pero espérate, ¿cuánto tiene Banyaru? Es que... Vamos a ver, Roxy, ¿cuánto tiene? Es que yo siempre suelo dar que tenga menos, tío, para ayudarle. A ver, Roxy... Roxy tiene 13, ¿vale? Ah, la han guiado. Bueno, pues entonces ya está. Entonces ya está. Han gastado los puntos para que la raid a Roxy. Tiene el 13 de Roxy ahí jugando. Vamos al lío. Gente, let's go. Vamos con Roxy. Os dejo con Roxy. Voy a cenar. Estaré por aquí a las 11 y media con Song of Horror. Dentro de una hora y media, gente. Cenen, pasen a canutas. Y luego, más y mejor. Gracias a todos por haber estado por aquí. Viéndome jugar a Cuphead. Terminándonos el Cuphead con un jugador muy fresco en modo normal. Y bueno, acabando con Sans, jugando un poquito a los Home Sweet Home y a Overwatch. Como siempre, a las 11 y media más y mejor, gente. Os espero luego. Sed buenos. Hasta luego.